Señoras y señores, desde Barcelona, capital internacional, ese tono el arquitecto Gaudí, va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. Hoy. Con su remera nueva, comprada en Zara, con su look dejado, abandonado por un peluquero. Un pedazo de traidor, un pedazo de hijo de una gran... Es el señor Germán Adrián Ramón B. A su izquierda, con su clásica remera de Queen, el hombre fanático de Puerto Bulsara es el señor Alfredo Montes de Oca. A mi derecha, con su remera Vans, directamente heredada de un primo skater, es el señor Joaquín Cabana. Y este tono despacito lo uso porque tengo que presentar a quien está a la derecha de Joaquín Cabana, un hombre que está sufriendo. Agoniza. Un hombre que duele, le duele la panchita, es el señor Roberto Javier Galati. Está Meli, está Pali, está toda la banda de Bermú. Estoy yo, que soy Luquita Rodríguez. Y acaba. Y empezó a parar la mano. ¡Bravo! La mejor presentación de todos los tiempos. Es sano, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la bandurria? ¿Cómo anda la bandurria? ¿Cómo anda la bandurria de YouTube? Bueno, hay gente que no sabemos qué es. Palito, cada vez más gente. Sí. Hoy al mediodía era un quilombo de gente. Esto también. Uy, al mediodía había una cantidad de gente inusitada. Poné un límite, palo. Poné un límite. Poné seguridad de última. Palito, palito, querido. Acá hay una situación. Roberto le duele la panza. Sí. Un naranjú tengo, me parece. Ayer era un chistecito. Lo que empezó siendo una, una simple chanza, hoy es una profunda preocupación. Preocupación que ya no, yo, y ahora que dijiste, yo estaba tranquilo que te dije, no duele, no duele hasta que duele, dijiste. No, ¿eh? No, no. Y bueno, bueno. Sí, y bueno, bueno, bueno. Tranquilo, bueno. Tranquilo, bueno. Y bueno, 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 no digamos nada, no digamos nada. Tiempo. Entonces, está bien, está vamos bien, ahí. Está bien. Listo, listo, listo. Yo voy a decir listo. Acá, ¿dónde qué hacen con esto? Va y viene, va y viene. Creo que vaya del otro sector. Tranquilito. Le cuento a la gente lo que está sucediendo. Sí. Roberto hace mucho está fuera de la casa. El galgo. Roberto tiene ganas de irse a su casa. Los perros. Le apareció un dolorcito. Ese dolorcito lo empezó a molestar desde lo psicológico. Sí. ¿Cómo minimizan no, todo? No, no, no. El dolor es real. El dolor es real. Y es fuerte el dolor, boludo. No, mira si me va a dar. No, mira si me va a dar dolor en la panza porque extraño. No, ¿qué es esto? Tenés el corazón con ¿qué es agujero, esto? Minimizamos algo que puede ser serio, flaco. Mira, extraño, Robby. Nadie lo minimiza. Mira esta sirvienta. Puede estar yendo por ese lado. Somatizás. Sí. Sumado. ¿Qué está el coso ahí? Anitis. A una. No, Robert extraña. Ah, mirá vos. Me parece bastante. Extrañiti tiene Robert. Nadie levante el. Pues no hagas, a ver. Estuviste jugando al tenis, me va a decir. Nadie ahí va a decir. Ahí está, mirá. Mirá cómo extraña, che. Cuando alguien saque el carozo del Durango, güey. Mirá esta aceituna, che. No, Robert, tranquilidad, tranquilidad. Por favor, tranquilidad. Le voy a contar qué me pasa. Tengo un dolor de panza. Sí. Lado, ayer. Que te mediquen en vivo. Claro. Lado de mi derecha. Sí. Abajo. ¿Qué altura? No a la altura de la ingle. No, o sea, no estamos hablando de apendicitis. Cerca más de la o menos. Bien boca del estómago, diría yo. Pero tirado a la derecha. Ahí, donde te estás tocando. Tengo ahora, un dolor. ¿No? Constante, pero constante. No es muscular. Me mediqué. No. Es como si. Pedo atravesado. Sí. Ese dolor. Tampoco son espasmos. No son. ¿Qué sería el espasmo? Que va y viene. No son espasmos. Es constante. Tuve todo el día de ayer en y alguna dije, posición no, debe es ser. Más, ¿eh? ¿En alguna posición es más? No. ¿Que en otras? ¿Y hay picos de dolor? Si no. Tocas algo. ¿Crees en el empacho? Por eso mismo, eso me llama la atención, que es constante. Bien. Y me tomo una buscapina. Nada. Serapio. Sertal. Serapio. Acá me han medicado los muchachos con cosas de Europa. De primera calidad. Cosas europeas. No me pasa ni me sube. No. Es un constante dolor que no se me va. Y no come nada. Yo dije, me quedo en la cama. Me guardo. Y no comiste nada. Y no me. Ni me subió ni me bajó. Y dormí. Empacho. Y no. ¿Crees en el empacho? Y del cuerito. ¿Empacho, decís vos?
La tirada de cuerito. El pacho cuando a alguien le cae mal algo. Pero no pasa con medicación. Ese es el tema. Me preocupa que no pasa. Vamos por el carril paralelo a la medicina, papá. ¿Qué sería? Que alguien te mire el empacho, que alguien te... Ah. El ojeo. O sea, brujería, sí, digo. Directamente. Brujería pura y dura. Brujería pura y dura. A mí igual hoy me dijeron, vamos a la guardia. No. Vas, el médico te hace así... Y te medica. ¿Así te dijeron? A mí, sí, uno que le bajó el precio a la medicina. Pero, por lo menos europea. Por lo menos europea. Así que no sé si hay alguien... No hagas eso. Roberto. Si yo googleo va a ser peor, ¿eh? ¿Dolor de panza, sector derecho? Dolor de panza, constante. Sector derecho. No. En Barcelona Society. Es sinónimo de muerte directamente. Society. Sí. Robert. Anda buscando algún, no, sí, sí, sobre todo de madera. Mucho puse. PDF, ¿no? Entraste a muchos PDF. Sí. No le manden nada. No le manden. Escúchame. ¿Estamos por una avenida sanitaria, sí? Sí. Es lo que le pregunté. No, por eso. Pará, llega el día del viaje. Acá está. El día del vuelo. Exceso de gases, dice ahí. No, puede ser eso. Mira, también puede. Pero bueno, exceso de gases. La segunda oración que... podemos frenarla. Ya. Problemas graves con la apendicitis que cálculo viene. No, pero ahí hay un montón. ¿No? ¿Por qué, ¿por qué pintaron los males? ¿Por qué pintaron los males? Úlcera, puede tratarse de úlcera, también dice acá. Sí. Úlcera. Pancreatitis. Ah, pero hay un montón. Todo de esto. Antes del boss hay un montón. Yo fico aquí. Calma. Todo esto estamos haciendo un atentado a la medicina, boludo. Está bien. Te digo de síntomas más evidentes de la apendicitis. Sí. Todo ese abanico de cosas. Está bien. Igual veo que antes del boss hay un montón de cosas. Antes. Si llega el sábado, llega el sábado el viaje y estás todavía con dolor, se miente. En el avión no hay dolor. Ah, sí, ¿no? Sí, ey, sí, los metes así ya. Sí, no, pero mira si no te va. Sí, pero mira si subo dos horas. Empanada, no, por explota. No. Bajá, negro, bajá, bajalo. Sí, bajalo, negro, me muero. Ey, Ger, no, vos, Robert, te pones, no, los antifaces. Si te pones los antifaces. El fin de semana no podés viajar. De verdad, tío. Uy. Pero igual no te vas a sentir. Estamos al mes. No se puede subir un avión. No, esto entre hoy y mañana lo tengo que definir. Hoy tengo que ir a una guardia. Claro, 72 horas, A Germancito en la tocha. Chao, viejo. El síntoma más evidente. Encantadísimo con vos. Germán dice, yo te veo bárbaro. Yo te veo chuntoro. Abandonate porque leíste lo feo. El síntoma más evidente de la apendicitis es un dolor repentino y agudo que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen. No es repentino. Cierra todo. No es repentino. Repentino que va y viene. Repentino que te aparece de golpe. Claro. Sí, sí. Pero hace tres días que está. Pero agudo. Y no es agudo. No es agudo. Es la única que no está, es agudo, Germín. Todo lo demás cierra perfecto. Tolerancia. Capaz que sí es agudo y tenés una buena tolerancia. Lo que pasa es que es raro que te duela. Ahí está. ¿Qué le pasó? Capaz que. Joaquín está sacado. No. La cena para acá está sacado. Está arriba, ¿no? Está peor que nunca, ¿eh? Bueno, pero el desgaste. Me puse histérico con la puerta. Efedrina. No, es desde antes de la puerta. ¿Te separaste del grupo caminando solo en redondel? Sí, está filmado. Está filmado, sí, sí. Bueno, eso, muchacho. Espero que... Que esté todo bien, ¿no? No se escucha. Al micro, está todo bien. Sí, tranquilidad. Sí, boludo. Tranquilidad. Dos horas. Pero yo me imagino una situación mucho peor. Y vos estás bien de cara. Sí. Está blanquito igual, ¿eh? Está palidungui, ¿eh? No puedo definir. Ahora. Yo estoy muy bronceado. ¿Por qué no se puede? Para mí tenés que ir a la guardia igual, ¿eh? Ponele. Sí, tiene que ir a la guardia. Tenés que ir a urgencias. Pero yo pregunto. Acá que te sacarte todas las dudas, boludo. En este escenario hay 10 personas. Nadie conoce a un médico que pueda hacernos la gauchada de ir a ver a Roberto. Sí. Y bueno, lo resolvemos. No sé, nadie levantó la mano. Pero si él necesita que le hagan una... Me mandaron a la guardia. No, de Pali se abrió de brazos. Se pali se la casa y le dieron. ¿Cómo se llama lo que le hacen a las mujeres embarazadas? Pichicata. No, una ecografía. Sí. Bueno, que hace una ecografía en la zona. Por más que venga acá, Favaloro, te tiene que llevar para meterte ahí. Ya me dijeron la Barceloneta. La Barceloneta. Un hospital. Yo creo que vos no querés ir porque tenés miedo que te confirmen tus temores. Boludo, ayer lo vimos en el hospital ese. Sí, es verdad. Es eso, ¿no? Sí, sí. Robert, tranquilidad. Tranquilidad. Sí, pero seguimos. Seguimos gastando la funda como cantó. Para vos apelar a la tranquilidad, sin dolor. Vos dale, tranquilidad. Una cosa que ustedes están tranquilos, porque no les duele nada. Vos dale con la tranquilidad, ¿eh? Germán está con dolor. Lo único que puede pasar ahí es una infección que se vaya para la cabeza. Nada más.
No, pero lo de Germi. No, no, el dolor de... Boludo, vos podés estar. Ese es el tema. Vos podés estar, estás. A ver, yendo a lo más honesto, de apendicitis, a lo más honesto del planeta, a vos quedarte adentro de la habitación, no te molesta tanto. No, no. No es que te quedaste 48 horas en un lugar que no te hubieras quedado. No, de hecho, ayer fuiste a la playa. Pero bueno, me preocupa. Yo voy por ya sé que te preocupa. Pero ayer fuiste a la playa. Hoy a la mañana viniste acá, al programa de los muchachos de Bermú. Sí. Ahora volviste para acá. No es que te estás arrastrando. Así que bajale vos, bajale. No tengo un dolor fuerte, boludo. Eso, bajale. No pasa nada, no pasa nada. Quiero que un médico me diga. Exacto. Un médico del chat, ahora quiero. No, pero para que me saque el gozo. No puede hacer. ¿Cómo no va a haber un médico en el chat, boludo? Un médico sin tocar. Te hago una pregunta. ¿Tuviste fiebre en algún momento? La pandemia lo podía todos, ahora no puede nadie. Fiebre no. Bien. Determinante. Buen síntoma ese. No. Determinante. No, clave. Para lo malo, malo no. Ya entiendo para dónde va. No. Oh, el loco huyó todo. Se pasó 48 horas, Julián. Metiste. Soy doctor, dice uno acá. Pero en letras. Pero en letras. Ah. No, no hay chance. No hay un que nos digan las preguntas clave para hacer. Ror, soy médico, estás bien. Bueno. Listo, perfecto. Me quedo tranquilo. Mañana vamos a la perfecto. Rosa. Mañana metemos a la familia y la mañana, Rosa. Yo te explico algo que va a pasar mañana. Mañana va a haber una recuperación furiosa la mañana para poder estar en... Es que estoy en condiciones de ir ahora, ponele. Pero el dolor no es insoportable el dolor. Pero si no los hubiese mandado al carajo y no hubiese venido. Claro. Pero no estoy... No, uno no estoy. Piensa en eso, en que estás bien. ¿Cuántos puntos estás del 1 al 10? 7. Ah, está para pelear, boludo. Está mejor que la pelea, Roberto. Es el mejor Robert de los últimos 6 meses. 7. Pero yo no tengo 7. 7 puntos, pero yo tengo 7 y son sin dolor. Nada, la tiraste para arriba, vale. No, no. Ey, lo tiró porque se avivó lo de la roca que tiene que ir mañana. Lo dijo. Un dolor constante. No me suspendan la roca. Lo único que pido, no me suspendan. Mañana baja 4 a la tarde. Se dio antes de morir. No me suspendan la roca. Baja enfajado. Medio vestido de momia. Por ejemplo, si hago, me duele. Ahí dolió. Uy, ahí te tiró. Ahí tiró. Se te vio en la cara real, ¿eh? Me duele cuando aspirás. Cuando aspiro mucho. Ahí está. Todos los síntomas conducen a Roma, es increíble. Che, ¿y el duende Pablo no es médico? Claro. Sí, pero el duende me va a decir, ¿por qué no me chupa las pijas? No, el duende puede ser el más honesto de todo en decirte no rompa los huevos. Y por eso. Te querés volver a tu casa. Te voy a diagnosticar por teléfono. Te querés volver a tu casa, te voy a decir. Sí, no. El viejo. Tú apetas tranquilo. No me dolía nada, solo un dolorcito constante ahí y una leve. No, por eso no lea, esa no cosa lea. Está mal, Roy. ¿Para qué hiciste esto, Roy? Está mal, Roy. Romina Belén no puede tirar una soguita. Sí, le va a decir que vaya al médico. Claro, lo que va a decir cualquier médico. Es verdad. Nadie le va a decir, Roberto, tenés apendicitis. Lo que va a decir cualquier médico. Boludo, ¿cómo médico le diría? Y lo más grande. De hecho, los más responsables son los que le dicen. Cualquier médico honesto le va a decir, che. Tenés hepatitis C. Claro. Se te notan los glóbulos blancos. Chas. Mira qué mal lo dejó ese comentario. No. Entró como la de virus, ¿eh? Entró como la de virus. Le bajaron el pantaloncito. Vázquez total. ¿Cómo entró ahí? No hay un árbitro para levantarte los brazos, Roby, después de esa. Llama al Crescente. ¿Eh? ¿Quién es Crescente? El titular del SAM. Una de las personas más mencionadas de este ciclo. Sí, total. Sí. Ay, es el único nombre de salud que conocemos. Sí, olvidate. Odio que me pone tenés estrañitis. Lo bloqueo. Sí, bloquealo, mátalo. Decime que tengo la papa, pero no me digas. No. Boludo. La patata. Voy a tener estrañitis, me va a doler la panza. Piensa que tengo 14 años. No, Messi pero... me parece que le dio estrañitis. Sí. No es acá una persona que paga. Extranitis. ¿Qué? ¿Qué paga? Una persona que paga por su comentario. Super chat. Dice: hay brote de piedras en la vesícula. Bueno, va, mirá, pero eso para. Brote, yo tuve, la a mí me sacaron la vesícula. ¿Qué brote? ¿Qué es? ¿Una pandemia dentro de tu vesícula? Es más arriba el dolor de vesícula. De vesícula. Es más arriba. Mirá vos, che. Bueno, así está tu situación. Esto todo conduce a. Después de este diálogo, más que nunca, tenés que ir al médico porque no te vas a quedar tranquilo hasta que no te toque un médico, te meta dentro de un tubo, te diga Roberto. Sí. Nah, Roberto Bar. Cuanto antes lo agarres. Tranquilo. Tranquilidad. Me lo diga un chabón de blanco. Sí. ¿No? Sí. Pone 5 defensores, come bien mañana. Tranquilo. Arrocito, me va a pedir.
ensalada. Pero lo estoy haciendo. Y no pasó. Y no paró. ¿Comiste algo? ¿En el no medio cagaste? Nada. Sí. Normal. O sea, todo muy, funciona no, normal. No, entonces estamos claros. Yo entiendo lo que te estás diciendo. ¿Entendés el temor de él? ¿Qué? Sí. Que está y todo él normal. Tiene temor a otra escala. Él tiene un temor a otra escala. Tienes razón. Ya viene desde arriba la orden. Vito te entiende. Sí. Vito te entiende. Sí. No va a pasar nada, Robert. No pasa nada, Robert. Ojalá no pase nada. Tomamos un mate que tengo. No puede. Si tenés ganas, porque no estás tan claro, mal. Claro, exactamente. El otro dicen día que no cuando tenía tenés. No, no, es, así no funciona. Con los cocainómanos, por ejemplo, no funciona así. Cuando ellos tienen ganas, no hay que dar. No, pero si tenés apetito. Pero el otro día, que se sentía mal, mucho peor que ahora, por lo menos lo que se veía. ¿El no, mate me, estaba? Me dijo, no, no quiero más mate. Ahora tiene ganas. Sí, pero porque tomé dos y sí, me te empezó a doler. Si te tomas una hora, ¿sabes qué? Le decís al médico, a mí me chupa bien los huevos. ¿Alguien tuvo? A mí no me pasa nada. ¿Problemas médicos? Segundo Central Córdoba. ¿En este viaje? ¿Qué? ¿En este viaje? No pienso hablar del tema. No hablemos del tema. ¿Por qué? Y porque estamos trayendo. Mirá, lo que me pusieron hoy. Mirá. Está para jugar. Apareció. Apareció Jorge Higueta. Iván Marconi. Arévalo Ríos. Le mando un abrazo a Juan. ¿Cómo fue la sesión de kinesiología? Muy bueno, muy bueno. Pasa, me hicieron acupuntura. ¿Acupuntura? Sí. ¿Ya está bien hecho? Su problema y se burla. Nadie se burla de nada. No, no le pasa nada. Lo abría la mesa para que cada uno cuente. Escúchame, ¿ya te habían hecho acupuntura una vez? Sí, me habían hecho una peor. ¿Es con agujas? Sí. ¿Efectivamente? Sí. ¿Muchas? Muchas. ¿Duele? Es hoy no me dolió. La otra que me dicen, ¿sabes qué? ¿Pero cuál es la gracia de que te duela? No es la gracia que te duela. Creo que toca puntos centrales nerviosos que te hacen bien. O sea, el placer es cuando te la sacan. No sé si hay placer. En general es cuando entra. Cuando uno va a un quiropráctico, sí. No va con la fantasía de que le hagan. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Eso no es la acupuntura. No, me parece que acupuntura es una cosa, quiropráctico es otra, osteopatía es otra. En la acupuntura, sí. ¿Cuándo decís? Menos mal que no, en ningún momento. Entonces, ¿para qué va? Y boludo, pero es como cuando vas a un médico y te dice tal cosa y no te sentís bien al instante. Después tiene una. ¿Pero en qué momento te das cuenta que te hizo bien? Ah, yo hoy sentí que me había hecho bien. Lo que pasa es que me hizo 42 cosas. Juan, y le mando un abrazo. Pero no sé. De a poquito. No sé si los pinches son. Un no sé, pregunto porque nunca. Pinche cabrones. No sé si son un golazo, pero. ¿Te pusieron la sopapita? Hicieron... Sí, me lo hicieron. Eso acá duele. En la espalda. Eso duele. En la espalda. Sí. Eso irriga sangre. Entonces, todo lo que sea sangre en el dolor o en la inflamación o lo que sea, le hace bien. Ah, es por eso entonces. Ah, exacto. Mirá. Muy bien, boludo. Entonces, no hubo una situación en la que hoy dijiste, mirá. Ah. Oh. Ah, es que en general yo soy un habitué de los kinesiólogos. Y te hacés masaje, vos vas a masajista. No voy a masajista. Con la comunidad médica. Yo tengo una relación directa y con la kinesiología, sobre todo. Seba Varela Río en general dice que los kinesiólogos son no sirven para nada. Pero yo, al contrario, y a mí me hacen bien, pero no en lo inmediato. Cuando me trato lesiones, que son varias, permanentes, y me hacen bien, pero no, hoy no digo, uy, qué bueno, ya está. Mira. Mañana o pasado me voy a empezar a sentir mejor, me dio varios ejercicios, que es algo, porque yo me golpeé hace más de un mes. Ya. Sí. ¿Cómo entonces, evolucionó el dolor? El dolor, después me fui de viaje con la familia, los te chicos. Te tiraste del barco. Cosas, manoteo. Me tiré del barco, cargué algunas cosas y... Entonces, pero estaba ocultando movimientos. Y cuando ocultás movimientos en las lesiones, empezás a hacer el vicio de que te quede el brazo así. Ocultar movimientos quiere decir no hacer los movimientos. Claro, exacto. Por el fantasma de que, de cuando, que te duela. Cuando lo evitas directamente. Exacto. Increíble. Entonces empecé a. Y tenía un. Y me dio varios ejercicios para hacer. Si manguito rotador. No, ya me dice, eso me dice la resonancia antes de venir y no, estamos no bien. Y está bien. ¿Y el tema de esfuerzos te dijo algo, tipo valijas y eso? Y que no, sí, que no hay levantes. Que hacer peso. De hecho, me dio con la. Mañana voy a ir a Decathlon y me voy a comprar la. Sí, la tuve. ¿Qué te pensás? Soy chiquita, sí, la, tengo sí, una. Sí, los Sherpas. Me seca la nuca. Claro. La valija la tengo yo. La valija la tengo yo. No, igual. Estamos se me cae el negro verde. A la ida lo llevé yo el carril. Sí, todos me ayudaron. A la ida. Los Sherpitas. Todos me ayudaron en el viaje. Éramos los Sherpas. ¿Cómo? A la ida estaba totalmente. Sí, un día mala. Hoy en día. Ya puede llevar dos. Mi gran problema hoy en día es ese.
Claro, que como no tengo cosas, la gente dice, dale, llévalo. Claro. Pero a mí me duele igual, no puedo levantar. Ah, en serio, sí. No puedo levantar la valija. Hoy el quiropráctico dijo que hacemos que no, te haces el pelotudo. No, no. No, pero a mí el peso me dijo, no podés hacer peso. Hacé movimiento claro, para. Claro, claro. Precompetitivos. Claro, pero ponerle la valija en el. Arriba en el coso del avión no la puedo levantar directamente. Bueno, el dolor ahí es mortal. No, ¿a dónde vas a estar, hijo de puta? Ah, vamos con Lucas. Lucas va a ser. ¿Podemos confirmar? No. No vayamos para adelante y volvamos para atrás de vuelta. Sí. Ah, no digamos nada. En cambio, podemos decir: el Rorro a Olga mañana. Bien. Ah, esto sí está confirmado. Sí. Duele. Duele, ¿no? ¿Doloroso? Vuelve a hacer la triple. Vuelve a hacer la triple. De capitán elegido a la triple. Sí. Ah. Me mató. Se lo ubicó como el mejor jugador del torneo. Que no le dijo, sí, con mayoría acá. Pero bueno. ¿Qué pasó, Germi? Decisiones. Y no sé, boludo. Nosotros creímos que lo teníamos a nuestro lado. Aparece en algo. Pero está de nuestro lado. Ya no. Pasa que estamos en España nosotros. ¿Vas a tomar, Robert? No. Un matecito, Robert. ¡Bien, Robert! ¡Vamos! Te sentí bárbaro. Esto por el pueblo. Robert, quiero que contestes. Hay varios indicios que este grupo no me quiere. ¡No! A ver, dale, dame tres. Dame tres indicios. No. Dame ver, tres indicios, Roberto, que el grupo no te quiere. Estoy casi a punto de morir. Y no me cuidan. Me empujan. Es una unión el mate. Gol. ¿Quién está jugando? Estudiante Copa Argentina. ¿Cuánto van? 2-1 pierde. Tómalo, tómalo vos porque... ¿No? ¿Te hizo mal? No. Si el negro no quiere mate, es por algo. ¿Nos robaron? El negro no quiere. ¿Nos robaron? ¿Quién nos robó? ¿El segundo gol? ¿En serio? ¿Todo el partido? Tranquilo. Tengo acá un... un corresponsal. Un hincha de Estudiantes. Juega Boquita también hoy. Cagado, viejo. 2:30 de la mañana. No pasa nada. ¿Cómo no, te cayó? Robert, tranquilo. ¿No lo tomó? Tomó un solo. Yo estoy terminándolo. ¿Eh? Tranquilo, Robert, te juro por Dios que no pasa nada. No pasa. Hey, no pasa hasta que pasa. Así le dijeron a él. Hijo de Pará, Germán. No, Robito, no va a ir por ese lado. ¿El Titanic era inundible o no? Sí. Y un día el Titanic chocó con el aire. Un día empezó a hacer más frío y apareció un bichaco ahí que... Tranquilo. Vamos tranquilo. Caro sin la bisota. No va a pasar nada. Caro sin la bisota. Bueno, a luchar. Vamos a salir todos juntitos. Y además yo te digo, a la vuelta, yo te voy a acompañar en todo momento, no vas a estar solo. Ah, sí. Ah, y porque volvemos juntos. Sí, es mi último viaje. Y chorea mucho con mi imagen. Tienen una guita a Emma, ¿eh? Sí. No saben los boludos. No, si el cumpleaños se va a hacer, va a estar todo bárbaro. Va a haber un video. Video emotivo, en blanco y negro. El 15 lo tenemos al lado, ¿no? Sí, el video de la pelea. Atajando penal en blanco y negro. Ay, boludo, me muero con esa música Coldplay. Hay que apurarlo al Spielberg ese que contrataron. Sí, está claro. El 15 lo tenemos, ¿chantas al lado o no? Sí. O falta una partida. No, está todo bien, está todo encaminado. Vamos con todo. Pero siempre faltan un 2, 3, 2, 3. Siempre, ¿viste? Aparte. Vos tenés que sucrupir ahí. Quizás es eso también. Y hoy me mandaron... el motivo del dolor, ¿eh? Puede ser, está vinculado a eso. Explotó por ahí, ¿eh? Siempre gana la banca. Sí. Pero... Voy a mandar al Candy Bar, che. Sí. ¿Candy Bar? ¿Qué es el jaribo, todo? ¿Qué es el Candy Bar, boludo? ¿Un jaribo? ¿Charlie la fábrica de chocolate? ¿Qué es el Candy Bar? Jaribo Fest. Ay, cosa. La evolución. La evolución. Aparece un muleque y te empieza a hacer cosas dulces. Sí. Chocolate. Palito de la cera. Tipo, claro. Y parece que los cocino, no sé, boludo. Que los forte. Doña Petrona de Gandulfo, lo que... Bueno. Rolleto, ¿no? No, y ayer el del video y la foto dice, yo lo conozco a Robert, está en España, sí. ¿Sí? Un descuento. Nada. Sí, yo también lo conozco, le dijo. Pero bueno, ya está.
Sí, sí. Pero que se haga, muchacho, ¿eh? Sí. Se va a hacer, Robert. Se va a hacer. Se va a hacer y vos vas a hacer. Yo cumplo un rol principal, Robert. Lo sostenemos. Lo sostenemos hasta el final, Robert. Tiene que entrar con vos. Te digo una cosa igual. Nosotros vamos a estar en otra mesa, ¿no? Le daría mucha épica también porque va Duco con seguridad. Van todos. Van todos. Y a modo homenaje, a modo homenaje. Incluso va Erba. Aparece Erba. Finalmente. En un homenaje a Miguel. Grego viene también. Una palabra, con el cinturón. Lo último, si es tu deseo real, sí. ¿Viste los videos esos que circulan de que ponen el honka y hacen el gol? Sí, estaba pensando en esa imagen. Ponemos el honka en la entrada de Mitra. No, mala, No, ¿qué pasa? Hay que poner un cajón con un arco y un amigo hace una pared con el cajón. Pega el cajón y entra el gol. Cuando hay futbolista. Hay que poner el cajón y Grego se hace el noqueado. Grego hace que se choca. Sí, sí, el cajón del pueblo, el cajón del pueblo. El cajón del pueblo. En el Luna tiene que ser, ¿no? Calabamos todo, el cajón del pueblo. No, vamos a estar todo bien, Roy. Vamos a estar todo, Roberto, vamos a estar todo bien. Ahí está. Qué momentazo. Es otro, yo te lo había visto. Sí, se hace, Saúl, se hace. Va, se hace. Ay, por favor. Tiró una ruleta. Alguien usó el stick derecho ahí. ¿Le puedo pedir por favor que la ceniza la tiene en el Pelican Hotel? Te lo mereces. Viajen todos juntos. Incluso con Emma. Y hablamos con Jorginho. Te hago una pregunta, Roberto. A Lean, ¿qué le dejamos a Lean? Que es una persona muy importante. Lean 15 lucas gringa. Si le dejas el auto, ¿sabes? Y a Lea le tengo que dejar el auto. Sí. El auto y la moto le voy a dejar a Lea. Bien. Fiorella a la casa. Fiorella a la casa. La computadora. Fiorella a la casa. No es mía. Ojalá le pueda regalar. Le deja 12 veces de alquiler. Le dejo un contratito lindo por 2 años. Ay, boludo. Rope le dejo a Lea. Tranquilo, no va a pasar nada. Tranquilo. No te hackeen la. 5 minutos hablando de que el negro palmó y le decimos tranquilo, no pasa nada. Pero no pasa nada. Sí. El cajón del pueblo fue gigante, ¿no? El cajón del pueblo fue top. Gracias. Vamos a hacer la primera pausa, Bertíteres. Vamos a hacer la primera pausa y ahora venimos con más pan en la mano desde Barcelona. Barcelona. Estamos acá, hemos vuelto. Roberto se tuvo que retirar porque se fue de urgencia al médico. Se sentía mal en el corte y... Todo lo que fue burla pasó a ser preocupación de un momento a otro. Se empezó a sentir mal agudamente y se fue para el médico. Pero acá estamos. Pero a ver, ¿qué hice, palito? Y seguimos. Germancito, sí, tanto que ¿qué nos hicimos reímos hoy? Hoy hicimos. Fuimos al Born... y al gótico en un momento sí no es muy 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 duro lo Roberto es difícil seguir sí, igual es difícil seguir yo te digo así la otra es una pausa no pero es verdad le decimos a la gente es verdad medio incómodo pero bueno ahora Robert se acaba de ir con Pali para el médico y ahora nos dirán pero le dolía la panza no fue nada dejó un tabaco a medio prender ahí Se prendió un pucho y salió rápido para allá. No le pongan la música, no le pongan la música. Hoy fuimos a la playa. Hoy fuimos. Se cagaron, pelotudo. Chiquitito, no me lo dije. Avante, no pueden mantener la seriedad, ¿eh? Se junta abajo a medio. Igual era creíble que hagamos un chiste a la pasadita. Tuve a nada de escribirle, de decirte que le avises a Emma. Sí, no. Por la duda. Fuimos al Born, al Gótico, nos encontramos con Alfredo, caminamos muchísimo y terminamos en la playa tomando mate. ¿Inseguridad en el Gótico? ¿O no? ¿O no la sintieron? No. Para nada.
Pero bien, por las noches dicen que es un lugar que se pone picante. Pueden dar fe acá. ¿Sí? ¿O estoy diciendo por eso? A mí me han dicho que el gótico se ponía medio picantín. ¿Pero qué es picante? Aparece. Este, ven, no, este, carteristas. Pero ojete, carteristas. ¿Están cortadas? Descuidistas. Pero lanzas. Carteristas. Están ahí. Están, pero no están. Cuidar la cartera. Ciudad grande. Cuidar el bolso. No es lo mismo, no es lo mismo. Cuidar el culo. En realidad también la recepción del hotel, lo primero. ¡Pelotudos! Fue. No dejéis las pertenencias. Martín Fierro, sí, para que me está apurando. Verá que José. Verá que José. Para que José Hernández. Es increíble lo de Germán con el mate. No sé, pero no, es nuevo, sí, me parece. No. ¿Eh? Aparte, es nuevo. Totalmente enfermo. Es tan anacrónico que hoy no sabía. Le dijo que nos tomamos un tubo de mate. En vez de un termo. Un tubo de mate. El tubo. Se clavó, o sea, él no sabe nada de mate, pero la, se clavó un blend de yerba. Déjame romper la bola, loco. Me gusta tomar mate. Pero desde cuándo generaron esta pasión por el mate. No, hace, arrancó. De Creighton Martín Fierro. Terrible, terrible. El año pasado ya estaba bastante involucrado. No, sí. Viene de este programa, por lo menos. Este año ya me hago mate solo. Este año en el stream hago mate solo. Me di cuenta que al viejo cuando le pedí le molesta. Sí. Y sí, boludo. Pero yo tengo una marca personal con Germán. Yo lo hago. Quiebro una lanza. No, yo lo hago. Yo le rompo mucho la bola y tiene razón. Aparte es una regla tácita, te cuento, de la mateada. Te lo digo porque yo. A ver. No, todavía me interesa saber. Una regla tácita de la mateada, maneja el ritmo el capitán. Sí. O sea, que aparte, Seba no se le dice nada. Y boludo, como darte vuelta y decirle al 5. Toca más aparte, rápido. En general, yo le hago mate a toda la banda. Ahora en el estudio allá estamos en más grande. Y dos. Pero les hago a todos, incluso a los invitados. El ritmo de mates individuales o de a dos es muchísimo más alto que el ritmo de mates grupales. Claro. Grupales, sí. Tomás. De hecho, hay que partir. Sí. En general, si son muchos. O sea, si tenés ganas de tomar mate, mate se toma de a dos. ¿Te acordás del día que recibo el mate, limpio la bombilla y me dice, no, ¿cómo es eso? Una falta de respeto absoluto. Soy maraca. No, boludo, era, viste, cuando sos chiquito. Que sí, con la mano, con los dedos. La pajita y así, con la remera. Tal cual. Lo miro y le digo, ¿qué hace, boludo? Al final. O para limpiar el pico de la botella. Como para limpiar el pico de la botella. La remera. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿En dónde fueron? Que fuimos a la playa. Fuimos a la playa con Germán caminando. Ah, tomamos tubito de mate. Con Alfredo nos compramos dos cámaras, sí. Una cámara una cada uno. ¿Cuál? Para la de Goncho. Sí. Buenísima. Me la encontré a Goncho también. ¿Qué? ¿Compraste vos también? Sí, terrible. Muy buena. Mirá. ¿Le contaste a Goncho? No, le conté porque yo me lo encontré a él con su novia, que se va mañana, y... le pregunté dónde consigo esa y me dijo Media Market. Algo bien. Así. Y hay que salí de ahí, fui ahí, me atendieron muy mal. ¡Opa! ¿Me destrataron? ¿Por qué? Me destrataron. ¿Cómo fue? ¿Por sudaca? ¿Por qué? No, había un sector de cámaras y tele y todas esas cosas. Si querés sigo contando, si no hablamos de enfermedad. No al lugar, ¿eh? No al lugar, no al lugar. Las primeras. No al lugar. Tira una. Sí, un hombre que del fondo. Desde la terapia intensiva, tira una. Si no, ahí, desde la... ¿Qué hiciste? ¿Te sacaste la piedra? ¿Me la tiraste? Sacaste una piedrita. Te sacaste la piedra. Así me tiraste una piedra. Sí. Y me fui a este lugar que me trataron muy mal, no me atendieron, tardaron todo para decirme que no estaba. Sí. Y después me encontré con ustedes y me dijiste, voy a ir a tal. Y se me había borrado por completo el nombre. Cuando me lo dijo Lucas, dije... FNAC. Oh, my God. Voy a ese. Sí, ese es el que me recomendaron. FNAC es tope de gamus. Top. Y fuimos ahí. Aprenda con gloria. Fuimos ahí y estaba la cámara. Cuando salgo del lugar, me voy a comer algo y Lucas me dice, tac. Me la voy a comprar. No, porque vos me dijiste que me compré esto. Luquita estaba deseoso de gastar y estaba entre unos auriculares, un reloj. Y Alfredo me propone el gasto ese y era el más lógico de todos. Entonces dije, el mismo modelo se compraron. Estamos hablando del combo. ¿Lo abriste? Apa. Es el combo. Sí, lo abrí. ¿Estaba la cámara solo o el combo o el Content Creator? Content Creator, sí. Con micrófono, todo. Era lo que necesitábamos en la zona mixta. Literal. Eso necesitamos. ¿Micrófono o no? Y no solo eso, viene además con un lente amplio. Sí. Ah, angular o no. Tiene un angular y uno normal. No, boludo, está buenísimo. Gran cámara para. ¿La vamos para usar o hay que? Sí, la vamos a usar. Mañana voy a comprar un micro C. Comprame. Bien, bien. Sí, sí. ¿Y acá la vamos a usar?
Sí, acá la vamos a usar. El viernes la usamos. O mañana la usamos. Bien, bien. Con microfonito, todo. De hecho, yo hice un video mostrándola para después quiero ver la comparación cómo queda... ¿Con el teléfono? Lo que grabamos con el teléfono, lo que grabamos con eso. Porque tiene un estabilizador, sí. Buenardópolis. Polimardo. Y se mueve. Te sigue todo. Ah, ¿sí? Sí. Ey, boludo, está buenísima, Robert. Te encanta. ¿Te hubiese gustado el chichi? Sí, es así, en bolsillo, ¿eh? Para mí hay que comprar... micrófono. Sí. Este ya viene con dos. Este viene con uno. Content creator. Creo que le podés poner otro. ¿Los Luzo andaban con eso en zona mixta? No. No. Estaban con no. la que te compraste vos que querés vender. Sí. Sí, la venta también. Hay una a la venta. ¿La venta? ¿Qué tenés a la venta? Hay un brazo electrónico a la venta. Recién abierto. El que pones el celular y te hace... Muy bueno, el que tenía Manu Burak para Rodrigo Galati. Muy bueno. Tenía, ¿y por qué está a la venta? Se lo compró acá y ahora lo vende. Te decepcionó. Me di cuenta que es muy grande. No, sí. Te decepcionó. No es funcional. Es incómodo. Claro. Tenés que agarrar el teléfono, poner el teléfono. Tengo que ser Luisito Comunica, si, claro. Quizás. No, te digo cómo tenés que ser. Te tiene que ir filmando otro. Claro. O también otro, eso. Sí. Es muy cómodo. Porque... Pero le tenés que dedicar el teléfono a eso. Nada más. Sí, claro. Primero y principal. Claro. Y después... estamos comiendo, la camarita esta sale. Claro, el claro. otro tenés que armar. Sí, 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 denme en 6 minutos. Claro, exacto. Como hizo Goncho el otro día. Exacto. Pero igual está bueno porque lo estoy vendiendo. Claro, claro. ¿Así? ¿Lo estoy viendo, eh? ¿Así? ¿Ese? No, la no. cámara. La cámara. Así. Para arriba. Un poquito más. Uno más. Sí, ahí está. Subile. Es content creator. Full content creator combo se llama. No, vale realmente la pena. Hoy la para probé. Mí vale la aparte pena. Aparte tiene eso de que ves la pantallita. Lo sí. que, no, boludo, posta muy bueno. Es más, se prende cuando... Hace ¡piu! Cuando movés la pantallita. Ahí está. Esa. Esa es. No es esa. No, no. Esa había... Sí, es esa. Ella te hace una parajopía después. ¿Cómo sabían que era esa? Podés, Goncho, incluso la mañana yo puedo ir a La Rosa, comprarla y te la metemos en la tráquea a ver qué tenés. Exactamente, te saca todo, ¿eh? Olvídate. Ojo, ¿eh? Le mandamos un beso a Goncho que lo vimos y fuimos a comprar el juguete que tenía él. Sí. Bien. Pero ¿cómo saben en Buenos Aires que esta era la camarita? Porque Goncho lo contó. No, Goncho lo contó. Yo me acuerdo de haberlo visto a Goncho contarlo. Puto. Y cuando lo vi el otro día en la velada. Sí. Que grabó, hizo blog y todo. Le dije, boludo, pasame la data. Pasame la data. Le dije, sos un fuego, Alfredo. Le dije, boludo, esto es lo que necesitabas, boludo. 43 años y no puedo creer que esto lo necesitaba, boludo. Y me pasó la data y hoy la fui a buscar y justo me lo crucé. Así que después me dijo que me hacía un instructivo para hay que ponerlo en el máximo nivel de calidad. Medio personaje de Pixar, podría ser. Para ponerlo 60 frames. Claro, todo eso. Que no tengo la menor idea. Polimardo. Capaz que te saco una story. Hoy me llegó un PDF. Ojo. Un PDF sobre. Lo pasé al grupo, ¿lo llegaste a ver? Sí. El Opiniones. Sobre el Párense. Se llega a dar. Si se da ese PDF. Ese evento nos ubica en un lugar pero histórico. ¿Pero en qué porcentaje está todo eso? De 0% reales. ¿Cero? No. Está en un PDF. Por ahora está en un PDF. Creo que con todas las personas que están en el PDF, boxísticas, se ha hablado ya. ¡Apa! O sea, ya hay un avance. Es incluso... No lo voy a decir. No te animás. Sí, lo voy a decir. ¡Bien! Incluso es mejor que lo que vimos... Está a la altura Posta de un festival. Sí. Posta que sí. Es increíble. Es muy bueno. Ay, boludo. Me quedé. Ahora sí estoy manija, como parece. Sí, hay que cerrar. Estoy manija porque son muy buenas las para peleas. Para mí es la misma situación que el año pasado. Mm. Post velada empezó la manija. Fuerte. Sí. Y estás considerado, Beto. Sí, hoy está considerado. Hoy es Mado, quizás. Diferente Beto es. Color, me viene. Como llega. Como algo. ¿Eh? Bueno. Sí, más pro. De las dance, quizás. De las dance. Dorado. Sí. Abrí la jornada, incluso, Beto. Mira lo que me gustaría, ¿eh? Me gustaría. A mí, ¿sabes qué me gustaría? Voy a abrir el PDF, a ver qué puedo decir. ¿Sabes qué me gustaría de Beto? Que pueda disfrutar una vez, parense de mal. Sí. Sí, por eso. Voy primero. Pero él lo disfrutó. Capaz que es el último. Y yo creo que.
No, no, pero que si puedas disfrutarlo, ¿no? Si ganás, es para mí, por ejemplo, Valentín el año pasado lo disfrutó el evento. Sí, lo re disfrutó. Sí. Y Piti Fernández. Primero, Piti Fernández forma familia, también. No, está bien, pero más allá de ganar o no ganar, sí, de ver después el resto del evento más tranquilo, ¿no? Ah, sí, digo, sí, abriendo primero, el evento. Pero Robert no está para abrir para mí. Sí, tiene que ir más sí, atrás. ¿Vos está para abrir? Sí. No, no, vos sos la penúltima, boludo, pelea. No, pues va a ser la pelea con mayor aliento de todos. Vos sos la penúltima pelea. Claro, la penúltima pelea, exactamente. Acá, a ver qué puedo mostrar. Y decía algo, hermano. Y decía algo. Voy a intentar. Sí, tirá un nombre, che. Tirá al un final, nombre. Porque es... Ah, no, sí puede. Tremendo cagón resultaste. No, no, no. Pero pensé que podía abrir la de Robert y mostrar solo la de Robert. ¿Podría entrar Coso? ¿Y los shows? Siguió contestando. Hay algunas buenísimas, El retador del Turco García me parece increíble. Sí, sí. El retador del pueblo. Turco García me parece increíble. ¿Virus habló, siguió hablando con vos? No sé, no, con él no hablé. Hablé ayer. ¿Vos hablaste? No, yo no. ¿Cómo voy a hablar yo? Hablé con su retador, su posible retador. ¿Y? No, el retador está recontra emocionado. Su posible retador. ¿Y? Pero él no tiró, porque él contestó una sola cosa. Después ya. Él tiró una sola cosa. ¿Está para adelante el retador? El retador está para adelante. Bien. Como loco. ¿Y esa pelea sería sin cascos también? Que no se sabe. Está loco. La de Viri. ¿Cuál es el evento raro? El evento raro. Hay dos. Hay dos. Pare la mano. Fuerte. Sí. El Turco García con su retador es un. Sí. No, pero evento raro, tipo lo de las 10 peleas. Las 10 peleas no hay, creo. Ah, no. El otro día vi que Palito pedía en Twitter hacer una gran lucha tuitera. 5 contra 5. Y yo pensé, ayer, mientras me bañaba, lo pensaba ayer entre copas. Sí, sí. ¿Te acuerdas el relato ese de. ¡Y si Almirante sí! ¡Qué gran relato! Ayer entre copas. ¡Que se le marque los pezones! Ese que le mete el gol, ¿no? Sí. Pensaba en hacer dos equipos de tuiteros. Peleando. Sí, bien. Y que sea. ¿Pero todos contra todos? No, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. El equipo. ¿Palito estaría? El equipo que más victoria tiene. ¿Palito estaría? No creo que Palito quiera pelear. Equipo de dos equipos de tuiteros. Joaconel. Mernuel. Boca contra River. Ramardo. Puede ser Boca contra River, puede ser. Ramardo. Puede ser. Se te puede ir de las manos, pero más? Ala Libertaria contra Ala. ¿Podemos traer a uno de los dos uruguayitos que. Ah, que los bardearon? A los que bardearon. A dos uruguayitos que están muy, muy, muy subidos. ¿Tuiteros? Están muy bien. ¿Está comiendo el negro? No, tiktokeros. Una pregunta, ¿está comiendo el negro? Está comiendo una pastillita. ¿Qué está comiendo? ¡No, azúcar! Azúcar, perdona, re negro. Yo te traté de apoyar, pero en esta no puedo. No puedo. Pues yo estaba acá con vos, boludo. ¿Qué te pusiste en la boca, negro? Salieron esas mentitas, negrito. Directamente azúcar. No tiene azúcar. Artificiales. Boca. Ay, boludo. ¿Qué le puede caer mal? Robert, por favor. Bueno, estaba. ¿Puedo agarrarte uno? ¿Tienes pinta? No, ahora que me echaste la pena. Sí, boludo. Pasar a los muchachos. No, no, te voy yo. No, yo no quiero. Pensé eso como una posibilidad. Igual hay muchísimas. Me gusta eso. Es buena para mí. Para mí. ¿Qué digo yo? ¿Quién? Fabricio. Sí. Ah, el otro día vi uno. Un equipo tropiano. Hay que traer uruguayos, ¿eh? Para mí. Encima vamos a ir a Uruguay. ¿En el PDF hay uruguayos? Hay gente de. Distintos España, países. Es internacional. Hay gente internacional. De Colombia. México. México. Y hay gente de Colombia. Vibra Colombia. De España, sí, México. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. ¿Hay uruguayos? No, no, me equivoqué nuevamente. ¿Qué? Me equivoqué nuevamente con ¿por qué? ¿Qué dijiste? Hey. Me te di. Ay, boludo, no, tengo ganas de. Uruguayo no. Va a pelear. Ah, no, de verdad. Nuevamente rap. Sebastián Washington Abreu es una locura. Sí. En el PDF hay un futbolista. Sí. El Turco. No, otro. Yoda. Otro animal. Yoda. Bueno, sí, que posiblemente pelee contra. No. Silencio, contra por nada, favor. Contra la vida. Contra la injusticia, contra la pobreza. Contra la desigualdad. Contra los dos equipos de tuiteros puede ser. Me gusta lo de los tuiteros, ¿eh? La otra con que nombres. Podemos hacer. Es con nombres. Tampoco, che. ¿Eh? Mira Pepito Mujica. Tampoco. La otra que podemos hacer, Robin, si vos no querés salir a escena y pelear contra Grego por. Robert quiere igual.
Bueno, pero ponele que la situación no lo permita. ¿Qué? Entonces te ponemos diferentes personajes vestidos de la pobreza, la injusticia, y vos vas noqueando. Y es el campeón del pueblo llegando a la cima. Sí. Es el pueblo contra la desigualdad. El pueblo contra la discriminación. La mentira. Contra la mentira. La inflación. Exacto. El FMI. Ponemos uno vestido de dólar contra el... Me gusta. Contra el blue. Me gusta. No es mala. Y va noqueando el campeón. Y a todos le va noqueando. A bien, hay uno, un retador puede llamarse brecha cambiaria. Puede ser, eso. Pará, y en el de la inflación te tenés que dejar caer dos veces, por ejemplo. Como que es más difícil. Claro. No, tengo ganas de volver y trabajar en Parense de Manos. Perfecto. Reuniones y demás. Perfecto. Ay, Alfredito ya me va a echar la mierda. No, ¿por qué? Ahí, porque en la mitad... Ah, yo vos sabés. Sí, además siguen viajando juntos. Yo o sea me que... subo a la moto. Y sí, vamos para allá. Voy a lo de Walter todos los días. Alguien. San Isidro. Esta, además, supuestamente. Me como una hamburguesita enfrente. No, boludo, pero si pero estás más confiado para esta organización o no. Ya habiendo tenido la otra. Y lo que pasa es que creces en. Todo. En desafío todo. Y sí. Sigue siendo igual de grande. Tengo muy alto la cortina. Perdón. Sí. A mí, yo estaba cagado, pero si logramos este evento, no estoy cagado. Si logramos estos nombres... No, pero estabas cagado en otro sentido, no estabas cagado en el desafío del grande. No, no, claro. No, lo íbamos a hacer, claro. Lo vamos a hacer, pero me faltaba... Sí, sí, y... era iba a salir. Si logramos este evento, la rompemos. Iba a salir. ¿Qué tenemos? Pará, párense de manos... Que tenemos el buque insignia que es Walter Costabel. Sí. Big Wally, decís vos. Avanza. Que estaba de vacaciones, creo, en Valencia. Sí. Mira. Pero mientras tanto. Después tenemos Tenis por la Vía, a cargo del negro está. El negro Zabaleta. El negro Zabaleta. Tenis por la Vida es el Tenis otro. Por la Vida es otro desafío. Y después, tenemos Teatro en Uruguay. ¿Teatro en Uruguay? Tenemos Teatro en Uruguay. ¿Prueben cocinando? ¿Se fuma? Me parece que se lo comió. Tiene que... No, para mí no es un evento que tengas que prepararlo demasiado, entonces se puede hacer. Hay que... La gente pide Valorant también. Sí, hay una posibilidad de hacer eso, pero eso lo organizamos entre nosotros. Sí. Aparte, para mí eso... Salen. Max me habló de que van a inaugurar una arena de videojuegos. Sí. Bueno, si es en Vortex. Así que ahí lo podemos... En donde hacíamos el programa fin de año. Bien. Ah, bien, Canal. Para mí, en el hangar, decís vos. En el hangar. Para mí, esos eventos salen más... Sí, sí. Es cuestión de que se suma algún sponsor y claro, lo hacemos. Claro, es decir, en 15 días hacemos eso. Exacto. Los grandes van a ser Párense de Manos y Tenis por la Vida. No le podemos poner Tenis por la Vida. No, le podemos poner. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Y eso lo tenemos que ir buscando. Porque creo que está registrado. Sí. Lo único que me falta es caer con... Aparte, Tenis por la Vida tenía un fin... Benéfico. Sí, benéfico. Este. Tenis. ¿Eh? Y esto a beneficio de Walter Cotovelo. Felices los Walter. Felices los Walter. Tenis. 1500 está ahora. Antes tenis por la life. Tenis por la life. Pero ya no puede ser por la vida. Si es por... ¿Eh? No es por la vida, es por la life. Es por la life. Tenis para usufructuar puede ser. Sí. Dámela Toddy. Dámela tenis. Es tenis por la viva. Tenis por la viva. Tenis por la viva. Listo, ya está arreglado. Ya está. Tenis por la viva. Ay, que alguien me lo había dicho alguna vez, boludo. Que alguien me lo había dicho alguna vez. Tenis por la vida. Listo, ya está el nombre. Pero hay que hacer algo porque va a venir gente importante. Sí. Hay que amar el torneito. Juan Pablo dijo que le iba a hablar a Richard. Dijo que ganaba. Afuera estudiante. Pero ¿por qué lo decís? Chupate una pija. Y para hacer algo... Pero afuera. Bueno. Eso la va a romper. Para mí. Olvídate, para mí. Aparte todo de blanco es. Tenis por la vida, tenés, se juega todo de blanco. Yo me llevo todo el kit. ¿Se lo mostré? Yo también. ¿Blanquito? Acá. Ah, ya está. Muñequera. ¿Compraste muñequera? ¿En serio? Mentira. Nah. Mentira.
Comprate muñequera. Short largo, porque a mí me gustan los short largos y ya no consigo. Short largo, blanco. Me encanta, Roy. Bien, Will. Eso está, lo del blanco medio está nada, metido, ¿no? Ahí, nada. Lo del blanco encanta. Tiene que ser. Ya está establecido. Tiene que ser, el distintivo. Sí, sí, vamos vestidito todo de blanco. ¿Y, va a haber show musical? ¿La idea es que haya? En tenis por la vida. En tenis. Y vamos a solo deporte. Bueno, también en el PDF de Panes de Manos hay unos shows musicales. Sí, desmedidos. Del carajo. Desmedido, sí, rompe carajo. Todo. No, y bueno, en Panes en el tenis por la vida conseguimos algún showcito sí. también. Sí. Bueno, hablé, lo habíamos hablado, no, con vos, Robby, ¿no? De Santi Echar, de los chicos de Agaporni, que está sí. para jugar con la corbata, todo. Mirá. Y bueno, que traiga la batería. Sí, traiga sí. la bata. Y a la mía. Pero esto ahí. Se va a cobrar un ticket, va a ser. Vamos a ver. Va a no sabemos, después no lo conversamos. Ni el lugar, después lo conversamos. Lo que sí sabemos. Lo único que sabemos es por la viva, así que. Sí, sí. Dinero en juego, a ver, querido. ¿Eh? Con el negro Zabaleta, hay que juntarse. Sí, sí. ¿Cuál es la idea? Capaz de que estén en los Juegos Olímpicos. Puede ser, porque alguno va a jugar. Que estuvimos en. ¿Juego Olímpico? Miami. ¿Dirigente de tenis? Vos decís con Bizarrap. No, boludo. Vos decís Luli Mancini. Que nos dijo que había... Frana. Con Opi Morales. Cristian Minucci. Opi Morales. Pará, pero recuerden, vamos a repasar a partir de... grande Opi, un saludo. No se pase una reunión de producción al aire. Ramón Zapico, digo. Vos te referís al Moncho. Moncho Zapico. Pará. Te referís a Eugenio, el solidito del país. Extraño el estudio de Miami, les aviso. Boludo, este estudio es lo más grande que hay. No, pero pará, no esté por deficiencias técnicas de este. Claro. Extraño llegar la playa de fondo. Era un estudio, sí, total. Todo. No, me parece que me suena también. ¿Viste? ¿Quién? De que en algún momento hubo algo de tenis que hablamos. Sacá Barqui, porque con Barqui hablamos de tenis por la vida. Pero con alguien hablamos, no. De que sí, Zabaleta, tal cosa, estaba entusiasmado. Ah, Pico Mónaco. Pico Mónaco, yo hablé. Pero si no vino, yo no vino. No, pero yo hablé. Alfredo lo vio en el evento. ¿Quieres jugar lo que Rico está? No, él vive en Estados Unidos. La primera semana en Miami, todos los días Germán pedía por Pico Mónaco. Sí. Y nunca fue. No. Me bajé de la gestión de invitados. Bien hecho. Y bueno, iba a venir Londres. ¿No iba a venir Tintín? No hablé hoy con Martín. Ah, Tintín Pérez y Palito habló. Ayer vino Seca, pero a saludar la banda. Yo no entiendo cómo nos metimos a Seca. No, bueno, capaz que no quería ir. Tranquilo, Secardópolis, decimos. Secardópolis. Y ya está. Ya no estuvo el Pelado López. El Pelado López. Que te había ido a ver, simplemente ha ido a ver las instalaciones. Sí, sí, sí. Fue como metimos a Schwarzman y como metimos al Pelado López. No. ¿Alguien sabe estrictamente hace cuánto está de viaje el grupo? 16 de junio salimos nosotros. Pero vos estás de antes, ¿eh? No, pero el grupo. ¿El grupo? 16 de junio. Vos llegaste el 17 de junio a Miami. ¿Y hoy es? ¡Miami! Mira. Hoy un mes exacto. Hoy un mes. Bárbaro, boludo. Bueno, ya es 18 en este país. Bueno. Es un montón de tiempo. Terrible, ¿eh? No. ¿Ya es más que Qatar? Sí. Qatar llegamos el 21 de noviembre y nos fuimos el 23 de diciembre. Ah, no. 23. No, ¿cuándo fue el 18 la final? No, sí. El 21 de diciembre nos fuimos. Un mes. Parecía que fueran 60 días que sí. Estuvimos ahí. Bueno. Y acá cuando volvamos va a aparecer, ¿eh? Lo que pasa es que yo volví en el medio. Claro. ¿Vos esa vuelta la sentiste como una vuelta? O como que sí. Estás de viaje o como que cortaste y nada. No, como una vuelta. O sea, como este es un viaje nuevo. Sí. Y eso implica que en un momento vos te vas y decís, es espectacular esto, volvés y te volvés a ir y está todo totalmente corrido de eje. No sabes cuál es la vida la que te corresponde, que en realidad sí se sabe concretamente cuál es. Dolorosamente uno sabe perfectamente a qué vida pertenece. Uno elige no pensar en eso. Saavedra comprando grisina. Uno elige no pensar en eso. Claro. Pero bueno, está bien. Sí. La realidad es la otra. La realidad de nuestra vida es la otra. Sí, más vale que la por otra. Por ahora. Solamente por ahora, como dijo Marcelo Oro. Sí. Más vale. Che, nos quedamos afuera. ¿Tengo la ambulancia ya? ¿Cómo? ¿Bajó? Che, estudiante. La mano. ¿Estudiante perdió? Sí, perdió. Muy flojo estudiante. Con Central Córdoba. Muy flojito. El defensor del título. Era... Es verdad. ¿En qué instancia? Defendíamos el título. ¿Cuarto de defensa? ¿Octavo? Desastre, un desastre. No esperabas esto, Alfredo. No esperaba este golpe, ¿no? La verdad que no. Porque aparte no le queda el campeonato nada más. Como ¿a vos objetivo. Te pasa como a Joaco que todavía no entraste en el mundo? No, ahora estoy. Sí, ahora. Ahora estoy como medio alejado de todo. De hecho, ¿arranca el torneo o no? El fin de semana. El fin de semana. Estoy como. Sí, si no estás.
A mí me pasa, lo he hablado con amigos hinchas, que me pasa que cuando no vas mucho a la cancha, a mí me pasa, ¿eh? Cuando no voy mucho a la cancha, es como que me queda lejos. Me pasa igual. Ese torneo o esa competencia. Ajá. Si fui mucho... Perdés conexión con el equipo. Yo me di vuelta. Yo di vuelta. Y Robert tenía su cadena en la boca y escuché. Un bostezo que no se le vio. Se tiró para atrás el como. Búfalo, el búfalo de la tía. Yo te juro, me di vuelta. Como si fuera una reunión en lo de la tía. Estaba mirando todo. Abrió la boca, pero. Sí. Se vio desde acá. Y llegué a ver la ciruela. Exactamente, se vio desde acá la ciruela. Totalmente. El búfalo, no papá, nada, el búfalo. Qué terrible el búfalo. Y bueno, es eso. Uno pierde, como le pasa a Juaco, perdés la conexión. Cuando no vas a la cancha, para mí perdés la conexión. Pierdo la conexión con esa competencia. Y bueno, y por eso, por ejemplo, le debe pasar a la mayoría de los hinchas que van en general a la cancha, Copa Argentina es una competencia a la que te agarrás hasta... al final. Al final, cuarto de final. Porque en general la gente es lejos. Ahí está, mirá. No, no puedo creer, boludo. Más búfalo que nunca, Qué mala leche, Roberto. Mala leche. Muy mala leche. Es literalmente DiCaprio en Titanic agarrándose así. Pero mira este momento. Ey, lo más doloroso. Lo más doloroso es saber que uno está hablando y el tipo mete semejante bostezo. Yo te estoy tratando de segundo. Qué mal visto está el bostezo. Como sí. Está muy condenado. Sí, está condenado. Tiene que ser algo más pasajero. Sí. Yo a veces bostezo en lugares, Incluso en programa. Pero igual no se bosteza solo por aburrimiento. Por incomodidad. Pero es lo que dice Germán. Que deje de verse como que eso, pero que se deje de ver como algo, una falta de educación. A mí me pasa en el programa que bostezo, no como bostezo el negro, pero bostezo y me da incomodidad. Porque parece que me estoy aburriendo. Yo creo que igual está medio bien reprimir el bostezo. Si estás en una reunión o algo así. Sí, pero si por ahí haces así. Y bueno, boludo, dormí 12 horas, ¿qué crees? Si está liquidado. Claro. ¿Bostezo qué vas a hacer? Si el partido está liquidado. Amigo, está liquidado. Sí. Ay, boludo, qué. Ojo, de bostezos repetidos también. El otro día, en un parque de agua, había uno, no sé, Fisiano, alguno de esos, de esas islas del Pacífico. Sí. Y. se tiraron los eruptos. ¿En serio? Pero. Brutos eruptos. Sí. Que yo me daba vuelta en la fila como, che, loco. Y los pibes seguían así, digo, ¿será normal? ¿Alguien sabe si en las islas del Pacífico está permitido? En China yo a los taxistas eructaban abiertamente. ¿Sí? Y tiraban los garzos también. ¿Adentro del auto? No, pero sacaban abrían el vidrio y tiraban los garzos, haciendo toda la pantomima. Perdóname, pero el 9 de julio te tomás un taxi y saca la cabeza por la ventana. Pero el eruto sí que no es frecuente. No, el eruto no es. Y está allá mal es visto. Muy frecuente. ¿En alguna cultura un pedo está bien visto? ¿O es, creo que es estaba universo. El mito de que en Japón. No, eso era India. India. En Japón se decía India. Que cuando terminabas de comer, si eructabas, quiere decir que la comida estaba buena. Ah. Mirá. Eso era. Pero un pedo creo que no está bien. En Qatar, que todos los taxistas eran pakistaníes o indios. Muy educado, gente muy educada. Sí, pero se armaban su mesita de gardener arriba del tablero del auto, ¿te acordás? Sí, eso sí. Que iba con distintos platos. Sí. Distintos platos, bebidas, todo mientras manejaban. Mirá. Increíble. Y después el olor a. Claro. La sudoración. El olor humano. Aparte le meten mucho picante los muchachos. El olor humano. Sí, mucho ajo, mucho. Terrible. Era muy difícil meterse a esos Uber. Buena remera, Germán, ¿eh? Gracias. ¿De dónde es? De Zara. ¿Es de hoy? Es de hoy. ¡Apa! Buena remera. Todo vestido de hoy, ¿no? Hoy el doble. Hoy hice mis dos compras de dos cosas negras. Bermuda negra y remera negra. Vos no aprendiste nada de lo que pasó ayer, ¿no? Seguís tratando... Te dejo de seguir. Déjeme seguir. Hoy te dejo de seguir, Germán. Ahora pido a mis apolos, ya dicen. En la historia de Instagram, y seguimos adelante. ¿Siguió esa historia o no? Sí, boludo. Estuvo todo el día en Twitter. Hoy vi Enzo al Benfica. Hoy vi que un compañero de él puso el video. Un compañero lo bancó. Un compañero aparte moreno lo bancó.
y subió un video de él y el videito, el video con el niño. Con el hijo del... Y lo bardearon. ¿Al compañero? Me metí, ¿compañero? Me metí en los comentarios. ¿Qué le decían? No sé, debe ser medio malardo el compañero porque lo bardeaban. Andate a la concha de tu madre. Sí, duro, por favor. Pero en inglés. Sí, sí. Lo mandaban a la Shell de su madre. Sí. No sé si siguió con declaraciones oficiales. No, me parece que fue no. El tema del día. Sí, bueno, él se disculpó. ¿Y el Chelsea dijo algo? Fue el tema. Yo no al carajo, sé. Le dijo. ¿Eh? Chelsea dijo, no sé. Chelsea dijo, estamos en un fue el quilombo. Tema del día. Vendemos a todos, dijo el Chelsea. Sí. Me río porque hoy bajé y lo primero que le dije a Germán es: no puedo dejar de pensar en eso. Y a la tarde. ¿Quién? A la tarde a mí también me lo dijo. No sé. En lo de Enzo Fernández. No. Tuve todo el día. Toda pensando. La jornada sí. Con el tema de Enzo Fernández. Al extremo está que en un momento se decide mandarle un mensaje a Enzo Fernández. ¿En serio? Por Instagram. ¿Vos decís que está conmovido Enzo Fernández? Y preocupado sí, como mío. Sí. Está preocupado, está preocupado. Por el hate. Está preocupado. No, por todo. Ahí está, mirá. No solo el hate. Qué injusto que están haciendo con Enzo, boludo. Terrible. Y te digo una cosa, este el video Chelsea es enternecedor, ¿eh? El Chelsea dijo algo, dijo. Dicen. ¿El ahora? Chelsea dijo algo? A sí, ver. ¿Hay algún comunicado del Chelsea? Yo no vi nada. Si fue, fue hace poco. Y ahí lo veo en el chat. Y el tema tomó todo mi día. Mirá que yo estuve metido en Twitter las 24 horas que me levanté. Hoy yo estuve todo el día. Muy, muy, muy buenas 24 horas de Twitter, debo decirlo. He reído fuerte. Va a estar jodido París. Con los memes. Va a estar jodido París. Bien. ¿Eh? Va a estar jodido París, decían ahí. ¿Pero por qué? ¿Qué, contra los argentinos? Y capaz. Ah, bien. No, ahí está lo de Chelsea. Chelsea encuentra toda la forma de discriminación y comportamiento... No, de comportamiento discriminatorio completamente no inaceptable. Estamos orgullosos de ser diversos, inclusivos, en un club que tiene personas de todas las culturas y comunidades, comunidades e identidades. Se sientan bienvenidos. Conocemos y apreciamos nuestros jugadores. Disculpas públicas de nuestros jugadores. Siguen, cito. Ah, uy, vamos usamos a usar esta oportunidad para educar. Oportunidad para educar. Mirá, y Dami le pone abajo, dejen de llorar. No saben. Uy, pará, dice que abrieron un procedimiento disciplinario, ¿eh? Ah, vamos a usar ¿sí? esta oportunidad para educar. Cagó. No, parece cago que... no, es una suspensión de 3 partidos y seguimos. No, es suspensión del propio club, ¿eh? Abrieron una sucursal de Harvard en el Chelsea, parece. Debe ser tipo una sanción. El expediente interno. Identificadora. Es un no te doy otra nomás porque. No, pero. Y yo qué sé, sí. Se la mandó Encito. En Sardo. En Sardo no se la mandó, no, bueno, cantó, no cantó directamente. No, no, ya sé, pero digo, se la mandó, me refiero a... Sabía que podía tener vuelto. Sí. Cuando sucedió, de hecho, ¿él baja el teléfono o no? Sí, se lo piden también. Él baja el teléfono y bueno, porque se da cuenta que, che, boludo... Puede estar metiendo en un problema. Claro, ¿para qué? ¿Al pedo? Pero bueno, en el... La exégesis la euforia del racismo. Por parte de culturas que han hecho del racismo cosas un modo tremendas, de vida. Un sí. modo de vida sí. es por lo menos llamativo. Sí, esto no sí, quiere decir porque sí, lo hacen. Que si está lo bien, lo no que es cantó, un espejito claro, rebotín. Pero claro, pero hay una cuestión ahí. ¿A qué te referís? En sí. Europa el racismo sí. ha tocado sí. máximos históricos. Sí. No solo a nivel discursivo, sino a nivel... Factos. Claro. Factos. Sí, sí, sí. Han hecho cuestiones físicas del claro, racismo. Claro, bueno, por eso. Pero y yo que, entiendo que supuestamente se evolucionó en la mirada, en el tratamiento y demás, que se intenta no suceder más, entonces castigan desde lo moral... Pero es mentira igual eso. Bueno, sí, es medio selectivo elegir claro, señalar algo tan chiquito en relación a las sí, cuestiones. Sí, estoy de acuerdo, pero me refiero a que si no lo hicieran, se diría ahí, ¿por qué no lo hacen? ¿Entendés? Tienen un montón más de cosas que hacer antes que decirle a Enzo Fernández que estaba cantando con los compañeros. Sí, pero bueno, sí. Está bien, igual, está bien. Cuando Cavani le dijo negrito al compañero sí. porque... Y bueno, todo el ejemplo que le tiramos. Por eso, pero al fin y al cabo, si vos... No estoy defendiendo para nada el moralismo del Chelsea, ¿eh? Bien. Me refiero a que
si vos dejás o dejás pasar o pasan las cosas desde que porque vos en algún momento tuviste clavos, bueno, te está en, no. Dejás pasar todas, ¿entendés? Para mí hay algunas que sí y otras que no. Bueno, o sea, hay algunas que tienen que pasar de largo, como esta, que es una pavada, y otras que no. Montarse sobre la... Es que para mí es una pavada. Sobre el hecho particularísimo este de Enzo Fernández para decir que eso construye un racismo que finalmente se cristaliza en atrocidades. Sí, lo que pasa es que atrás de eso el primero que sale a cruzarlo a Enzo Fernández es un compañero. Un compañero suyo. Eso es una cosa personal. Pero ese es el gran problema. El compañero de Enzo Fernández se escuda al Chelsea. El compañero de Enzo Fernández puede estar perfectamente ofendido y llega Enzo Fernández y le dice anda la concha de tu madre y Enzo Fernández le dice disculpa o le dice anda la concha de tu madre. Eso es una cuestión de las personas discutiendo entre personas. Sí. Si después, sobre el hecho este, se quiere hacer un análisis sobre qué es el racismo y cuán racista es el hecho y la cultura argentina, esa es otra cosa. No, no, más vale. El compañero de Sofía yo me refiero a que el Chelsea usa de palanca la ofensa de los compañeros de él para... Me sumo a esta cruzada porque voy a quedar mejor acá. Y sí, otra no voy tiene. A quedar mejor defendiendo a Enzo. Si el punto de partida es que el Chelsea vea dónde va a quedar mejor, ya no estamos hablando de racismo, estamos hablando de ver cómo la quedamos ante los demás. Sí, pero la moralina, es la moralina. La moralina. Y utilizar el racismo de manera tan maniquea para hacer eso, me parece más inmoral que el canto de Enzo. Es frívolo, frívolo. Sí, claro, pero ese es... Más o menos siempre así. Un tecito para toda la factura que están tirando. ¡Basadísimo! ¡Basado! ¡Está basado, negro! ¡Está rebasado, boludo! ¡Dios mío! Pero bueno, ese... Esta es la gran conclusión de... Che, de, negro, ¿está para decir algo? No, y además está Europa está en el... Decía el encima de negro. ¡Negro, ¿está para decir algo? ¿Qué, negrito? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Qué, Juan? Che. No, que Europa también está en una situación así que conviene hablar de este tema. Conviene que este tema esté en el tapete después de lo que pasó en las elecciones de Francia con Mbappé, con todos los jugadores de la selección francesa. Tomando postura con el tema de la derecha y la izquierda y eso. El termo AFA Estudio. No, este es mío. ¿Hizo AFA Estudio eso? ¿Se lo robaste vos? Sí. Se lo robaste vos. ¡Ali Bilbao le robó el termo AFA Chorro. Estudio! ¡Chorro! ¡Chorro! Le mandamos un beso. ¿Cuándo se lo robaste? En Qatar. ¡En Qatar! ¡Ah, Meli! ¡Es de Meli! ¡Qué grande, Meli! ¡No, es de ¡Chorra! Meli! ¡Es de Meli! ¿No le robaste? ¿Le robaste que un sticker? Dice AFA Estudio ahí, boludo. Dice AFA Estudio. Mira cómo te robaste. ¡Horra! ¡Muy bien! ¿Te acordás todo lo que tenía que armar y desarmar? Entonces, no, nadie de esta mesa va a ir a la Sagrada Familia. Me saqué entrada para ir a entrar a la Sagrada Familia. Sí. ¿Vamos solo? Sí, yo no, yo no, no me interesa. Yo mañana tengo entrada a las 7. ¿Vos a qué hora tenés? Hoy fui a la catedral. Germán no quiso entrar tampoco. ¿Por qué no? Pensé que estaban juntos. Era, me quedé la sombrita. Igual le pedí que rece por Olivia. Le pedí que rece por Olivia. Pero hubieras entrado. Las catedrales son frescas en general. Sí, hacía calor igual, ¿eh? Porque había ¿eh? No sé por qué hacía calor. Es verdad, las catedrales son frescas, pero. Y le dije, rezá por Olivita. Mira vos. Y yo le dije, que no, no rezó. No, no recé, no recé. Era. Pero a Olivia la amo. Era, mañana rezar. Mañana me presento la catedral a rezar por. Era por UPS. El pedido del rey. Dejame una cosita ahí en la puerta por el niño. No, no, pero estaba. Es imponente la catedral acá, ¿eh? Oh, adentro es muy linda, boludo. Ay, boludo, yo no tengo el recuerdo del año pasado. Estábamos juntos, estoy seguro de que no estaba Alfredo. Alfredo estaba. No estaba. Estaba sacándole fotos a todo. Alfredo estaba. No estaba Alfredo. Sí, fue el día que nos encontramos con Del Potro y Gaby Sabatini. Entonces no estaba estaban Alfredo. Ustedes dos solos. No solos estaba no estábamos, Alfredo, mujer. Alfredo, bueno, está bien. ¿Eh? Voy, mañana voy a ir a la catedral. El año pasado a la catedral. El día que estaba con Del Potro y Sabatini no estábamos. Nunca estuvimos con Del Potro y Sabatini. Sí. El día que ustedes pasaron. No se conocen. Vos te referís al almuerzo del Potro y Sabatini. Pasan el día con Gabriela Sabatini. Y Del Potro nosotros no fuimos. Ustedes hacen la excursión del Potro y Sabatini. Pero es el hecho que destaca ese día, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo no estaba. El día del Potro y Sabatini. No el Potro Sabatini aparecen en el Born. Eso, claro. Nos saludan, sacamos fotos y después, antes de eso, habíamos estado en la catedral los dos horas. Bien. Nos cruzamos con un chico argentino que tocaba la guitarra ahí en el ingreso. Ahí está la foto, mirá. Mañana vamos. Qué fotón. Mañana voy yo. Mañana voy a ir. No, y yo de al lado de él parecía. Pitufo, mañana vamos. Boludo. Y yo ya estuve hoy. No estuviste. No entré. Yo igual si van voy de vuelta. Bueno, mañana vamos a la tarde. Ah, no, porque ustedes van a comprar la rosa.
¿Vos qué vas a hacer mañana? Voy a comprar a también, pero voy al centro yo. ¿Te van a las Rosas? Las Rosas. Sí. Pali, ¿vamos a Las Rosas? Roca. La Roca. La Roca. La Rosa de Madrid, claro. Pero es el mismo coso, ¿no? Es todo lo mismo. Sí, es igual. Es el mismo... ¿Usted van a la mañana? ¿A dónde? Todo a Las Rocas. O a la tarde. No, no va nadie. Va Robert, capaz, depende de cómo te sientas. No, voy. ¿Sí? Por supuesto. Prefiero morir con la bota puesta. Me burla, Luca. Che, el potro tendría que estar, ¿eh? ¿En dónde? En Tenis, sí, no da ni voz. Y Gaby Sabatini también. Y Gaby también. Sí. Pero no nos damos. No, son... Igual del potro ese día me mandó un mensaje. Sí, pero... Nunca más. Sí, está. De hecho, no hablo desde ese día. No, te saludo para el cumpleaños. Ah, me saludo para el cumpleaños. Pero mañana podemos ir a dar una vuelta por ahí. Bien. Mañana te van a hacer playa. ¿Juaco? Vamos, te, todo te dice que sí, Juaco. Después. No, hoy fue el único día que estuve medio slated. Pero mañana, ¿tenías almuerzo vos o no? Tengo almuerzo. Desayuno mañana. Ah, perfecto. Mi hermano. ¿Qué te queda por hacer en Barcelona antes de irte, Germán? Le tengo que comprar un saco a mi madre, de alguna manera. ¿Un saco? Sí, ella quiere como un saquito. Lo que pasa es que todo temporada verano, temporada verano. Tipo. Mirá, qué foto, Juaco. Mirá, boludo. Es espectacular. Qué gran viaje, ¿eh? Para los boludos que dicen que nos llevamos mal. Exactamente. ¿Vos sabías que existe esa línea temporal? ¿Viste? Hay una gente que cree que Alfredo y Juaco se llevan mal. Que no nos bancamos. Es espectacular, boludo. Y la gente. Pero ¿cómo van a decir eso? Pero es una teoría de la que ha crecido. Esta es la gran foto, este es el gran frame. Porque cuando te hago el chiste de estudiantes. No, pero si viene de antes. Fue el martes. ¿De antes del viaje? Yo pensé que se construyó acá. No. Creo que viene de antes. No sé, boludo. Rarísimo. Mirá esa fotito. No, el gran frame. Nunca hubo ni un... Mirá. Ah, esta foto es... Incómodo. Risa incómoda, la de Alfred, total. Y bueno, mirá tu cara, Una muestra de cariño, Alfred, por favor. Pervertido. Pervertido. Burlón y pervertido. La copia de Alfred. La cabeza. Abajo el casco. ¿Están las imágenes, las copias? Las copias, no sé, el video salió... ¿Viene con cofias? Claro, viene con cofias para poner... Para la respiración. El baúl y hay cofias y los dos cascos. Para que no tenga todo chivado. Claro. Fueron la dupla motoquera. Sí. Mañana voy a andar en moto. ¿Te quedaste sin crédito ya? No. Mañana voy a andar en moto porque. Valoro lo de la moto. Porque hay crédito. Con tal de no pegarle un euro, se va a dar la vuelta a la manzana. Mañana voy al Duncan. Alfred me dice ayer: no se siente de otra manera la calle. Sí, me dice: me hace esa frase. Cuando vas en moto. Sí, era real. Que ir en recontra. Mañana, ¿sabes a dónde voy a ir? ¿A dónde? A Montjuïc. Que la otra vez no fui. ¿No fuimos el año pasado? Lugar. No fuimos. Muy buen lugar. Debe haber... ¿A qué hora vas a ir? Fuente de agua a la noche. Después de desayunar. Yo no voy a... ¿A dónde? Hay juegos de agua a la noche, me parece. ¿Sí, Palito? ¿Sigue estando todos los días? Mira, eso está bueno para ver. Palito. Equipo de los ladrones mojados. Después nos íbamos a cocinar ahí a la tapa. Los calamares, ¿viste? A cocinar tomate relleno. Che, ¿y eso? Nacional. ¿Es descartable la cofia? Sí, después la tirás. Porque eso es otra pila más que el casco, boludo. No, boludo, eso sí, la morí. Había varias. La tuve, todo el día acá tuve la cofia. ¿Sí? Hoy. Sí, no, boludo. Aparte... Justamente para eso. Hay que lavar ropa. Sí. Pero hay servicio en el hotel ahí, ¿no? ¿No vieron? ¿Cómo? Hay servicio en el hotel. ¿Le das tu ropa y te lavan? Claro. ¡Hala, bien! Te la dejan en la habitación. ¿Y te lavan? ¿Planchan? Creo que se la prueban también. Sí, boludo. Te da todo. ¿Sí? Hoy me robaron la tarjeta. ¿Qué? Me sacaron... Yo pedí dos tarjetas. Y una la dejó puesta. Tuki afuera. Y está bien igual. Nada, pero metí una de Mickey que tenía... Yo agarré un cartoncito. Ah, los MacGyver. ¿Tenés visto MacGyver en tu vida? Lo puse adentro. Es una referencia de mi madre, poné. Claro, sí. Bien, mi madre me decía, eso, ¿qué sos, MacGyver? Hoy tuve. Hoy en el auto volvimos en taxi. Sí. Tuvimos una buena charla con Lucas. Sí. Bien. Pero arrancó con. Yo más cerca de Mariana, la madre, que de Lucas. ¿Con qué? Con la primera carga de la cámara. Ah, claro, Alfredo me cuenta. Le cuento a mi mamá también que se ve el programa. Le mando un beso. Hoy te recordamos, Mariana. Es un fiel creyente
como toda la gente grande, de que existen las primeras cargas en los aparatos. Yo me compré la cámara, la camarita. O sea, él deja 24 horas la cámara. Eso es igual. Y eso no existe más. Pero vos ¿cómo que no? Vos te compras un aparato y lo cargás, que llega a 100 y ya está. No a pasa ver, nada. ¿Qué dice Robbie Gold? Existe más eso, Robert. Pero si a vos te dan el... Espera. Vos vas a comprarlo y el chabón que te lo da te dice... No, ya no más. Sí, pero te lo dice constantemente. El tipo hasta tiene un cartel que dice, déjelo con la 24 horas. No, Robert, no existe más eso, los más amigo. 40 pensamos en sí, así, no yo también, yo creo que no existe más. No, boludo, no existe más. Palito dice que somos todos boludos. Mi mamá se compra lo que se compra, lo deja 24 horas cargando. Claro. ¿Por qué no existe más? Por las dudas, para que agarre más poder. A mí no me va a grabar ni un video hasta mañana a las 6 de la tarde. ¿Había alguna creencia como que estiraba? No, era. Tenía que estirar al principio. Me parece que en algún momento por las baterías no eran las de ahora. Las de ahora. Sí. Las de litio, ¿existían? ¿No? Eso sí. Y tenías que cargarlo 100% para que no arranque. Nunca tenía la capacidad máxima. Claro, exacto. Algo así era. Pero ahora... Era real. Era real. Ahora empezamos a meter dinamita en la montaja, sí. Podemos. No, no. Cuando las denuncias se escalan a nivel político y social me parece espectacular. Sí, sí, boludo. Lo del litio y eso. Y encima se por la todo. Llevan para el otro lado. Sí, y me dan ganas de... Juaco, estamos desde que empezó el viaje recordando frases aisladas de Versuit. Sí. Y le dije, y me dan ganas de meter la pata. Me dan ganas. Negra murguera, negra murguera. Sí. El paraíso y el infierno, ¿cómo conviven en una banda? Vamos a hacer la pausa. Y venimos con el final de faltan final, 40 ¿sabes? Minutos, campeón. ¿Pero hacemos la pausa? Igual metimos un bloque casi una hora, casi una horita. Vamos a meter, nos quedan dos pausas. ¿Una pausarda? ¿Quedan dos pausas? Sí, no, no queda una. Una queda. No, hicimos una sola pausa. Hicimos una boludo. Sola hasta ahora. ¿Seguro? Estoy totalmente seguro. Por eso es un bloque casi de una hora, sí. Esta era la de 1-0. Sí, hacemos eso. La de la hora y 5, ponele. Y me dan ganas de meter la pata. En medio de la resaca intentamos volando. Ahora venimos. Y de 9, el streamer y mejor entretenedor del país, Lucas Nicolás Rodríguez. Estamos de vuelta. Ahora vamos. Hemos vuelto. Estamos con la banda. Queda los últimos. No hay más mate, Germancito. Una y media de la mañana en Barcelona. Le cuento a la banda que hoy llego y me voy a dormir. ¿Sí? Bien. Porque mañana vamos relativamente temprano. Perfecto. Perfecto. Pero antes hacemos esa pasadita por el kiosco. Sí. Una charla muy necesaria. Me siento que no hay nada para mí en el kiosco ese. ¿Eh? Sí, no hay nada para el año pasado con Robby compramos busca medicamento un heladito. pero hay helado, ¿eh? Sí, pero malos. No. Sí, son pésimos los helados. Malos. Tiene que haber algún supermercado grande por acá, de verdad. Tiene que haber algún supermercado 24 horas un poco pero más. Pero a una cuadra tenemos un 24. Sí, boludo. Y es supermercado, además. Es bueno, aparte. Yo me clavo toda la noche una villita. Pero yo quiero, a mí me gusta el helado palito de agua, frutal. Ahí venden. El torpedo. El torpedo, el histórico torpedo. ¿No? No, yo no vi. A mí los de chocolate, los bombones. Eso te puede chupar. Se va a llenar a la mía. Te empalaga mucho. Me lo hago así, mucha azúcar. Entero al orto me lo meto. Bien. Y después azúcar, me como total. Pero no hay. No hay. Y el año pasado teníamos uno que le dábamos moneda al muchacho. Todos los días. ¿Tiki? Dos moneditas. Es verdad. ¿Te acordás? Sí. Y nos trataba como el orto aparte. ¿Te acordás, Robert? Sí, nos trataba mal. Pero ya llega un momento que, ¿qué hace? Trátame mal. Y luego todos los días le tiramos la moneda. Sí, dame el helado. Robert le anda pide. Le pide a. Adiós. Al pueblo argentino la importación de té helado, ¿no? El iced tea. Ah, por favor. ¿Es brasilero? ¿No hay una brasilero. Sí. ¿Cómo es? ¿Esa es la marca? ¿No es Lipton uno de esos? Sí. No, pero esa no. Sí, Lipton existe. Es el mejor de todos. Sí. A Robert le encanta Lipton desde Rusia. Ah, ¿sí? Yo probé Lipton y me pareció. Me voló la gorra. Robert es un valero, te voló el valero. Me voló el valero, amigo. Me mató. Me hiciste mierda.
Me mató. Vos no sos una persona que corra detrás de los productos importados, Robert. No, para nada. No, para nada, pero eso sí. Pero el Lipton. Y está el otro. ¿Cuál es el brasilero que decimos? Nestum. Nestum. El Nestum no es. Nestum. No, no es Nestum. Hay una marca brasilera, pero típica marca brasilera. Nestlé. Sí. Nestlé. No, no. Chat no lo, el chat no sé. Bueno. Se ve, boludo. No, pero se ve directamente. No sé, no lo están poniendo. Ya sé igual que decís, ¿eh? Es un té helado que a Robert le gusta mucho. Es lo único que le gusta. ¿Por qué mucho no lo venden allá? Porque me parece que acá tiene, yo creo que tiene salida, porque lo venden en todos lados. Nestea, dicen, che. Nestea. Eso es. Nestí. Claro, Nestea. Ah, Nestea. Es Deportea, es. Claro. Deportí. Nestea, bueno. Deportí también. Deportí también. Es Brazuca, eso lo tienen que comprar, lo tienen que llevar para allá. Pero no había una publicidad en Argentina que decía Nestí. Nestlé. Se intentó en Argentina con el Ice Tea para sí, no funcionó. Pasa que no funcionó. Pasa que en Argentina no funcionó. Te lo digo que no funcionó. En Argentina la infusión es el mate. Exacto. Y no lo va a matar nada. No, meterle frío, nada. De hecho, no entra el tereré tampoco. No, en el litoral. Bueno, pues eso. Pero después, boludo, es el mate. De hecho, acá se toma mucho café con hielo. Acá. Y banco. Bueno, en Argentina muy toma poco. Mucho café. Insólito. Sí, yo tomo. El Pelican tomaba. Sí, cuando en Miami, que hacía 32 grados recién levantado. No podría. Me clavó un café frío. Bueno, otro, hay uno con helado, ¿no? Sí, el Ice Coffee. No, hay un postre en Italia que se llama Sfogliato, Sfogliata. Es como un cortado que viene con una bocha. ¿Cómo es? Afogato. Pero no sé cómo comen uno nada más, porque es como un cortadito. Claro. Pero ellos. ¿Cómo probás cosas? Sí, gusta. Boludo, me encanta. Ustedes probar. Son muy tradicionales con la alimentación, ¿eh? No arriesgan. ¿Quién? Germán y yo. Lo constaté en el viaje. ¿Nosotros? No, en general. Lucas, no. Yo soy arriesgar. Sí, igual Lucas acá arriesga. En España no arriesgué nada. En España nada. Comieron todo el tiempo. Esto es tremendo. La tortilla. ¿Esto te puede gustar, Roy? Afogato. ¿Qué, che? ¿Afogato? Afogato. Tempo do cruzamento do afogato. Tempo do cruzamento bajo el alto. Se vienen 20 minutitos. Sí. De afogato. Hacemos los últimos. ¿Cómo se puede? Los últimos 21 minutos de grito. ¿Cómo que puede ser? La Tota Fabri está en el área. Colpo di testa do afogato. Afogato. Hacemos los últimos 15 de onomatopeya y nos dejamos hinchar la pelota. 20 minutos de afogato no estaría mal. Tengo una roberteada para decir. Contanos. Yo, que soy acusado de cipayo, sí, de servicio de inteligencia. Servilleta. Te digo algo. Servilleta. La pluralidad de gustos, sí, de las gaseosas, sí, en formato cola, sí, que hay en el exterior. No sirven para nada. Muy son bien. Una pija. La formato cherry, la formato vainilla. Sí, es razón. Una verga. Tenés y en razón. Vez de tener tantas de esas, deberían tener la cero. Que no tienen. No tienen. En USA menos todavía. Tienen no solamente tienen. En las de cola. Tienen la Black, sí, la Pepsi Black, que es la que prefiero, sí, yo. Sí. Que es la que Pepsi prefiero Black, yo. Siempre. Siempre Pepsi. Yo soy un up free, pero no hay. No hay. Pero en Estados Unidos que había más light. No hay poco, light. No encontrás, ¿eh? No, solamente light hay de... O azúcar. Las de cola. Secciones, sí, de azúcar. Viste que en Argentina hay de todas tenés. Sí, las, sí. Acá solo las colas. De hecho, en Argentina ya se compra light. Más. Sin azúcar. Pero verdad, acá boludo. Le sacan el azúcar, ¿ya está? Sí. Es lo mismo. Sí. De todos los colores. Las de Lima no tienen sin azúcar. Estás mintiendo. Mañana voy a traer uno. En el kiosco puede ser. Pero en los restaurantes no. En los restaurantes. En los restaurantes no. No hay formato de Lima sin azúcar. Robbie. Bueno, de hecho, ayer me tomé una de sandía sin azúcar. No, ¿verdad? Ayer. De sandía. Va ayer. Sumando cosas que ingirió. Cosas sospechosas. Los churritos en el mar. Es cuestión de tirar un Sherlock Holmes acá en la mesa. Simplemente poner la cámara de seguridad y ver por dónde anduvo enero. Ayer fuimos. Cuando fuimos a la playa pedimos, sí, una cena free y había. Bien. Pero no hay en general. Lucas es testigo de mis pedidos.
de sin azúcar. Infinitos de. No, no, no tengo. No, hecho, bueno, tráeme en regular. En un momento le hago el pedido yo a Alfred, decir, Alfred, no pida. No pida. Pedí directo la otra, pues sí. Igual cuando yo tiro, la En USA directamente no existía el acero, era light. No. Claro. En el supermercado sí. Acá también. En el supermercado. Sí. Y boludo, eso está mal. Evidente, ¿para qué quieren la de vainilla, la de cherry? Sí. Pues son unos pelotudos. Igual cuando probás la de azúcar. Todos pelotudos menos nosotros. Más rico del mundo. ¿Qué? La de azúcar. Cuando probás la de azúcar te das cuenta que es la más rica del mundo. ¿La regular? Sí. No, ¿sabes que ya no ya puedo? Ya no te gusta. No, ya te empalaga. Sí, mal. No lo puedo pasar, ¿eh? Para mí son iguales. De verdad te digo, no siento la diferencia entre la regular y la black. En Venezuela no hay gaseosa con azúcar. ¿Cómo? Es todo sin azúcar. ¿En serio? No hay con azúcar. No, ¿en serio? Hay. No hay. Sí, no, no te estoy cogiendo, de verdad. Por ahí porque es más cara la azúcar. ¿Política de salud? ¿Política de salud? ¿Política de salud? No puede ser más barata no ponerle que ponerle. Sí. No. Sí. Es más barato 1000 por 1000 el edulcorante que el azúcar. ¿Sí? Y porque pero un edulcorante no tiene... le pones un chorrito y tenés 7 kilos de azúcar. ¿O no? No sé, Roy. Sí, boludo. Eso no hablemos sin saber. Sí, pero total, total, total. Te puedo consultar la fuente, Roy. En Venezuela no, son yo, que viajé a Venezuela. Ajá, no solo bien. Estuve preso. También, también recorrí Caracas. Incluso si querés azúcar, no hay. Para tomar el coso. Sí, pero por ahí no tienen caña de azúcar. ¿Sabés lo que tienen que está hacer? Caro. Para, claro. ¿Sabés qué tienen que hacer para el azúcar? Tienen que hacer, tráeme azúcar. Me estás cargando. ¿En serio? Sí, tenés que dar un billete para atrás. Bueno, entonces hay La Habana. Hay una cosita así. Hay un faltante de azúcar. Paco, más o menos lo mismo. Claro. Y te hacen una cosa así. Me estás cargando. Te juro. Bueno, pero ahí. Te lo recontro juro. Hay lugares donde por nafta. Verdad que no hay azúcar. Y acá no hay azúcar, parece. Es el cultivo nomás. Pero acá sí, acá hay azúcar. Acá hay azúcar. Acá hay de todo. Yo lo otro día tomé una Pepsi regular en botella de vidrio después de mucho tiempo y fue diferencial. Sí, el otro día. En Miami. Acá. Diferencial directamente. ¿Sí? Vos sos un cultor. La botella de vidrio es muy buena. De esa máxima de que en botella de vidrio es más rica. Sí, ¿no? Siempre lo decís. Yo también. Lo es. Yo soy... ¿Es? Sí, para mí. Lo es. No sé qué será. Hay algo para mí del gas. ¿Cómo se mantiene? ¿El gas? Se mantiene más el gas. O algo así. Hay algo raro del gas. Es menos poroso el vidrio que el plástico. Claro. Y sí, pero la lata es rica también, ¿eh? Hay que lata rica. La lata es rica. Igual mi bebida, no sé si favorita, pero lo que estoy tomando mucho es la soda Vichy. Sí, la Vichy catalán. Muy buena. Ojalá que no tengamos esto nunca, pero la peor gaseosa es la que viene retornable. Sí, ese plástico. El plástico viejo. Duro ese. Sí, duro. Es verdad. Sí, es como un. Incluso viene sin y aparte mucho viene gas. Rayada. Sí. Siempre ¿no? mal cerrada. Siempre viene pero de fábrica. Rayada. Sí, el peor. De hecho, nublado, es como todo nubloso. Pero es verdad, boludo. Ahora, recién, mientras decíamos lo del vidrio, cuando éramos chicos no existían. ¿Qué cosa? Las latas. No. Las latas. Solo botellas de vidrio. ¿En serio? Eran solo botellas de vidrio. Vidrio de litro. Grandes vidrio y le ponía la cuchara, mi vieja. Pajero. Para que no se vaya el gas. No se vaya el gas. Y entraba, salía por todos lados. ¿Las latas? Es un pendejo. Pajero. ¿Y en qué? ¿Vos naciste con la lata o con la botellita? Botellita de vidrio chiquita. No, yo recuerdo lata, todo. Yo recuerdo choco. La de 600. Recuerdo de chico. Un compañero adinerado. Sí, un compañero adinerado. Se compraba la de 600 y los que teníamos menos plata nos comprábamos una botellita. A mí mi mamá me mandaba un juguito, por ejemplo. Juguito de naranja y un paquete de galletitas. No, la zanja, no sé. Trollo. Ay, boludo. Pues ya agresivo el mamá, Es verdad, amigo. Las cosas que... Y siempre volvieron, se inventaron. Cosas que se inventaron. ¿Y por qué será que se inventó la lata? ¿La lata? Barata. Pues más barata, barato, claro. Baratito, el aluminio. Nah, el vidrio era costoso. De hecho, las de vidrio de un litro eran retornables. Sí. ¿Ustedes llegaron a recibir al lechero? Solo en cumpleaños. No. Qué hijo de puta ese. Al sodero. Sí. Al lechero, sí. Teléfono de línea. Así, arrodillado. Llegó el lechero. Sí. ¿Sodero? Sodero. Yo recuerdo el sodero. Por favor. Es admirable. El sodero se cogía es mi vieja. Es admirable como Luca está sacando temas. Trae. ¿Ustedes conocieron al sodero? El sodero de la vida. Vino al geriátrico a hablar con los abuelos, ¿viste? Tomó la ronda del miércoles. Los abuelos del miércoles. ¿Heladero?
Heladero. No, eso es rey. ¿De qué? Para mí, no, heladero, no, de qué. No, para loco. Eso que suene. En los barrios. En mi barrio está. En mi barrio sí, boludo. 100% en mi barrio. ¿Y te habría el heladero? ¿Y pero qué vende? ¿Palito molado? Sí, Lucas. Antes lo. Con una caja de Telgopor adelante de la bici. En la bici, sí. Y habría y. Totalmente derretido. En mi barrio todavía te sigue haciendo el cucurucho mal hecho, pues un señor de 200 años. Pero va en la bici. En la bici esa de. ¿Y dónde lleva el ciclo? Sí, claro. Eso. Y suena tipo tin, tin, tin. Y antes los pibes lo corrían y ahora lo exacto, corren los bro. En serio, no lo corre nadie, claro. Pero si querés comer. Pero Lucas, comer. Recontra, era. Por ejemplo, íbamos quinta con mis abuelos, todo. Que claro. No había kiosco como ahora. Entonces, había uno, no. Todo, pasaba el heladero y había que correr al heladero. Tenía que subir. Y salía si había, estaba el de enfrente esperando para comprar. Claro. ¿Sabes que pensé todo? Que era algo de la cultura yankee? ¿Viste que en las películas está el heladero? Sí. No. Este no tenía un camión. Este no. El de yankee viene con un este camión. Este triciclo. Ahí está. Este triciclo. Claro, la ponia, mirá. Exacto. Con la ponia yo gané. ¿Pero esto es Argentina? Sí. No, pero el camión ese que decís vos. Faltaban 10 minutos para bombardear. Año 55 la moto. Revolución Libertadora. La Libertadora. Sí. Marcamos a blanquito esto, de la polla. Esto pasa. ¿Qué? Marcame la pilita de la polla. Esto es. Esto es lo que vos conocés como un heladero. Sí, era así, bueno. Lucas. Era así, real. Bueno, ¿eh? Mi madre y mi tía tienen fotos vestidas así, de niñas, por ejemplo. Bien. Ah, sí, bueno, sí, boludo. Sí. No, porque me refiero a que es Argentina. Y se vestían así. Sí, es verdad. Pero, boludo, recontra que era así. No te comprabas helados en... Cualquier lado. O sea, o era heladería o no ibas a una IPF. No hay olvidado, ¿alguien de acá no le gusta el helado? Mi club. No. Hay que ser muy chupapija. No te mata vos. Una no cosa, me mata. Está bien que no te mate, pero que no te guste. No. A mí me parece más feo. No me mata. ¿Cuánto arriesgan con los gustos? ¿O siempre cero. Van siempre al medio, cero. Fuerte al medio? Frutillo de leche. Menú infantil. Sí, total. Si entra como kids, lo paso como kids. cuando vienen gustos clásicos. El encuentro de gustos clásicos. Me gusta. Esto voy a hacer un pedido a la Nación Argentina. A ver. En Italia hay un gusto que se llama crema. Que no es vainilla, no es crema americana, creo que tiene yema de huevo. Mirá. Tú estabas hablando de zamballombo. No, claro, no es zamballón, amigo, de verdad que te digo. En Italia se llama crema. Es el mejor gusto de helado. Crema zamballón. Es el mejor gusto de helado del mundo. Si alguien en Argentina hace ese gusto de helado, que me lo haga saber que le quiero ir a comprar. Un zamballón, decís vos. No es zamballón, es crema americana, entonces. No, señor, no es vainilla. Perfecto. Es americana. ¿Vos comprabas un buen helado, un buen... Pocho. ¿Lo de Pocho? ¿Dónde? No se acuerda de tarado, boludo. ¿Dónde era? En Aedo Ramos. Aedo Ramos, la mejor heladería del mundo es Pocho. Mirá. ¿Y tomabas un gusto que se llamaba? Se llamaba Lemon Cookies. Gran... Es un acercamiento a la crema que les digo. Tiene un sentido de pertenencia a Pocho en Ramos Mejía. ¿Vos hablas mal de Pocho? Yo dije, debe ser una verga. Y casi me cagan a piña, boludo. Sí. Yo como los fanáticos de Dragon Ball. Sí, ¿no? Sí. Claro. De hecho, a mí... Los Pocho Ball. La familia de Romy, mi suegro, la primera vez dijeron, vamos a comer helado de Pocho, este es el helado. Y dicho y hecho, es increíble. Mirá. ¿Es eso? Eso debe ser crema, eso debe ser el gusto crema que estaba diciendo. Esto debe ser, ¿ves que tiene...? El zamballón. Eso es zamballón. ¡No es zamballón! ¿Para qué te voy a meter? Es claramente zamballón eso. El zamballón tiene gusto a vieja, sí. A sobaco de vieja. ¿Algún gusto sobrevalorado? Nunca el zamballón. Claro, nunca pude comparar. No, el zamballón no. Sobrevalorado. Esto no... ¿Zamba? No, pregunto algún gusto sobrevalorado. Si te pones un zamballón en el coso de helado, te cagaron el helado. Y lo mismo con la menta. Los hijos menta. De puta que te cruzan el dulce de leche y la frutilla con la menta. Y la menta es invasiva. El zamballón, te cagaron el helado. Sí. El zamballón totalmente invasivo. Totalmente invasivo. Muy bien. Lo que salía, hermano. Esa pieza. Y si te pedís uno de agua, cagaste. Esa medio balde de agua. Ah, bueno, no. Porque ahora hay, viste, como que está... Mirá lo que hice, pa. Viste que están estas nuevas heladerías que tienen gusto raro, por ejemplo... Sí. Ferné. ¿En serio? Mamá, sí. Claro. Pésimo. Sí. Pésimo. Papelón. Mala Tomás, idea, ¿no? Pésimo. ¿Alguna vez fueron a Villa Flaminia en Martínez? Falta de valores, falta de tradición. ¿Qué onda? Te hacen un cucurucho así. Ah, hay videos. Con chocolate. Te sentás arriba. Imposible de comer. Para la fotito, para el videito. Qué ordinario. ¿Qué sos?
¿Te acordás de qué vos ibas a decir? Largo, largo, largo y lo meten en, el baño de chocolate. Y sale. ¿Cómo salía Robert en nuestros inicios de stand-up? La premisa de la mente granizada. La mente granizada la tenía todo el mundo. Sí, porque es muy común. Era re común que el principio de stand-up, un primer monólogo de alguien diga: no me ponga menta granizada al lado de mi chocolate, me lo contaminás. Re normal. ¿A quién le puede gustar la menta granizada? Sí, era un chiste clásico. Evolucioné en stand-up. Y la más común, ¿sabes qué era? Compararlo con el dentífrico. ¡Come dentífrico si te gusta! Ni siquiera, porque ahora seguramente ese chiste, no me acuerdo de quién era en particular y seguro alguien lo tenía, no es que me estoy acordando de él. Era una premisa que salía mucho. Es apasionante. ¿Qué otras tiras? ¿Se acuerdan de otra premisa? Supermercado chino. Supermercado chino apaga la heladera. Caramelo. Si no, la próxima vengo y te pago con los caramelos. Apaga la heladera. Ay, Robert. Era increíble. Era todo dentro del mismo sketch. No, eran premisas que se repetían mucho en personas que recién iniciaban a hacer stand-up. Observaciones muy clásicas. Sí, de normi, dirían hoy. Claro. El stand-up tiene una cosa que es que cuando es malo, es un nivel de vergüenza ajena terrible, muy extremo. Terrible. Porque no es como una cosa que decís, bueno, es malo. Ayer vimos un video. No vamos a nombrar al stand-upero. A mí me pasó algo impresionante. Ayer me dio. Me pasó algo rarísimo con ese video. Vimos un video de un humorista al que le va mal. Era un video hace 13 años. Él le va mal. O sea, es un... Está haciendo stand-up y la gente no ríe. Ay, Dios. Ahora, apasionante. De hecho, está Robert presentando el video. Roberto es el host. Es viejo el video. Pero a mí me dio nostalgia, boludo. Sí. Empatía. Pero nostalgia de porque que lo conocías al loco. De que me suceda a mí, Robert. Hace mucho no me pasa eso. Y me pasaba muy seguido. ¿Sí? No, a ver, contado, en eventos privados no nos pasaba. Pasaba. Y al lado del auto. Pero eso... Silencio, señores. Silencio sepulcral. Silencio en la sala. Silencio en la sala y otra cosa. Silencio en la sala. Y seguimos al otro. Ahora, ayer que vi por primera vez esa situación del silencio, es lo peor. Desesperante. No es desesperante. No es desesperante. Aparte, bueno, pero... Es horrible. Nosotros el chabón va con todo, aparte. Dice, va con todo. Con ahí está, ahí llego. Hacete un remate. No me acuerdo cómo era y no. Mirá lo tuyo. A mí mi mamá me ponía un bonete. Con un elástico finito que se te cortaba la circulación. Y vos estabas pensando que este lastiquito no se corte porque el latigazo que me pega me deshueja. No, por ejemplo. Ese era el remate. Sí, y la gente era... Pero no tenía ni reidor ni nada. No existe los reidores. Es increíble que esa línea podía... Igual ese chiste funcionaba casi, era de sus mejores chistes. Pero había chistes que podían ser un día aplaudidos y al otro día ignoradísimamente. Es terrible. ¿Cómo te levantás de eso? Nunca repudiado. No existe eso. En el público argentino no existe tanto. Pero ignorado. En Estados Unidos dice que te echan. Tipo, malísimo, andate. Eso no existe. Nah, es verdad. Tiene que haber un borracho. Era lo que yo le decía ayer. Tenés que ser muy forro para ir a ver stand-up. Y dejar el silencio. Pero no es forro, boludo. La gente no le causa gracia. Pero por incomodidad. Se siente, ¿eh? Sí. En el escenario, cuando se ríen por incomodidad, se siente. Sí, y no sé si es peor. Pero lo que pasa es que eso te lo pueden hacer una, dos. Claro, la tercera 15, ya dice, no te voy, ya está, loco. Sí, ya te la levanté. Nah, incluso la gente, la risa es muy contagiosa. Sí. O sea, si la gente se viene riendo, trae la risa. Y si hay uno que está. Y no siguió, ya no me río más. Ahora, quedo pagando como un boludo. ¿Es premisa de ustedes, los humoristas, no reírse de su propio chiste? Sí. ¿De su propio remate? Bueno, igual hay momentos. No reírse de su propio remate. Vos remataste ahí, no te podés reír. No. Salvo que esté según el personaje que tenga. De un show, ¿no? Hay humoristas que... Porque ponele, tu risa es contagiosa. Si vos te rieras... un boludo. Si vos te rieras de tu propio chiste, capaz que contagiás. Pero no hizo el chiste. Pero por ejemplo, Ricky Gervais se ríe un poco de sus chistes. Ricky Gervais remate hace y sigue caminando. Pero Ricky Gervais no se ríe porque le está causando gracia, está actuando. Claro. Bueno, lo vas a ver todas las noches y todas las noches Ricky Gervais remate y hace Y se ríe en el mismo lugar. Y Yayo está negando su risa, es una manera también de estar riendo. Claro. Sí, claro. Negando pero, y cuando sí, él tratando de taparla. Claro, pero él ahí se ríe del remate de otro. Claro.
no es de su propio chiste. Es que el propio es. Es duro. No, el propio es. No, pero por ejemplo, de verdad, si ves a Ricky Gervais no te va a llamar la atención. Porque tampoco es que se ríe diciendo lo que acabo de hacer. No, claro, claro. Se ríe como. Se ríe como. Soy un imbécil. Nosotros nos reímos a veces de. Decís algo y te reís. Sí, yo lo hago mucho, pero no me considero humorista. Me pasa lo mismo. No, pero Freddy, vos tenés escrito un chiste. Claro, eso. Yo te voy a mostrar ahora cuando nos vayamos, te voy a mostrar que vos tenés. Que ahí va la risa y claro. Quedás como un pelotudo. Igual otra regla, es no hacer lo que pasaba en el video, no dejar el espacio para el remate. Claro, hablar rápido, concreto espacio. El suficiente timing. Que te pare la gente. Claro, el timing para que si la gente se ríe, dejas espacio. Si no se ríe, seguís. Exacto, seguimos. Pero perfecto. Si vos haces, entonces, si yo me pongo esto acá, es porque lo pongo acá. Es un desafío al ego. El stand-up es un desafío al ego terrible. Claro, es peor que un tenista, boludo. Salí sintiéndote un fracasado, un chupapija. Estás solito contra el mundo. Solo contra el mundo. Que en definitiva, ¿qué es? Lo que somos todos. Lo que somos todos. Ah, es lo que somos todos. Para bueno, casa de chupapica y cornudos incluso. Cornudos. ¿Acaso cornudos? ¿A quién se le atarabó el cornudo? ¿Pasa un desayuno? ¿Alguien le dijo, no? Sí, sí. ¿Eh? ¿Alguien le dijo? ¿A quién se le dijo? Che, oye. ¿A mí? Al comisario. Che, creo que estaba la musiquita hace 5 minutos. Sí, sí, ah, sí. Ah, la escucho. Yo no la escucho. No escuchaba. Bueno, perdón, gente, no escuchaba. Che, el viernes bueno, hacemos teatro. Recordamos. El viernes hacemos teatro acá en Barcelona y mañana es viernes, no jueves. Mañana es jueves. Mañana jueves. Y el viernes es el último programa de esta banda en Europa. Exactamente. Sí. O sea que tenemos viernes post teatro. Post-teatro. Doble función. Hoy, se parece 4 de 5 horas. ¿Sabías eso? Hoy Germán propone algo insólito que es... Presta atención, Palito, presta atención. Filmar con un celular el show del teatro y pasarlo en el programa. En vez de filmar con un celular, no. Llevamos 2 cámaras. Ponemos en el teatro y después pasamos lo que hicimos en el teatro, pasamos acá en vez de hacer 2 programas, boludo. No tiene sentido. Directamente un asalto. No, pero tiene un asalto. Ni Don Ramón. Un asalto. Kermi, pero nosotros el otro día tenemos que viajar, amigo. Hermano, estamos liquidados. Estamos liquidados, amigo querido. Va a ser terrible. Nos vemos mañana, gente, los queremos. Adiós.